Tazón Masters con el encuentro entre los Caballeros Rojos y los Dinosaurios de Saltillo. Partido que tendrá verificativo en este Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, en la capital de nuestro estado. Hoy, domingo 14 de julio, tras de que existe un sol esplendoroso en esta ciudad. Le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Juan Daniel de Hoyos. Muy buenas tardes, Juan Daniel. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, aficionados al fútbol americano, tanto de Saltillo como de todo el estado de Coahuila y a todas las partes donde nos están llegando esta señal de Canal 7 RCG, que también estamos transmitiendo por el radio, en amplitud modulada, en el 1430, la Super Hits. Amigos, sean bienvenidos a este magnífico encuentro, el cual los Caballeros Rojos vienen por todo y quieren llevarse el campeonato en este 1996, solamente que Dinosaurios va a ser el equipo que tenga la palabra. En esta ocasión es la segunda ocasión que va por el campeonato Dinosaurios de Saltillo. Vamos a ver si en este 1996 logra su objetivo. Así es, hace un año las esperanzas se derrumbaron cuando el equipo de los Cerveceros de Monterrey ganó por 20 puntos a 17. Hoy, con un lleno total en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, el deporte coahuilense, el deporte de Saltillo profesional, puede hacer historia. Muchos otros equipos se han quedado en el camino. Ahora los Dinosaurios de Saltillo pueden traer para Saltillo, para nuestro estado, el primer campeonato nacional para un deporte profesional. Vamos a ver si Fran González y sus 50 o 55 valientes que esta tarde saltarán al emparrillado son capaces de lograr una victoria ante el poderoso conjunto de los Caballeros Rojos de Toluca, que traen entre uno de sus grandes estelares a Edgar Zapata. Amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en la transmisión de este encuentro por radio y por televisión. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un momento. La ciudad de Toluca están presentando al primer equipo de este conjunto toluqueño que viene a disputar el campeonato aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Están presentando al número 74, José Gutiérrez. Número 5, el linebacker, Fabio Fuentes. El número 1, linebacker, número 56 de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eloy Gutiérrez. El número 32, el de las Águilas Blancas, Carlos Melgoza. Un safety, Antonio Reyes, el número 24, número 34, Antonio Sabe, el número 37, un safety que también del equipo toluqueño. Viene también Pedro Reynoso, un cornerback, el número 3, que viene saliendo. Esta es la escuadra de los Caballeros Rojos de Toluca. Amigos del radio del 1430, la Super Hits. Vaya, un saludo para todos ustedes, nos están escuchando en vivo en estos momentos en la ciudad de Saltillo y sus ciudades aledañas. También un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo esta noche por Canal 7 a las 7 este domingo. Y verá usted el encuentro entre Dinosaurios de Saltillo y Caballeros Rojos de Toluca. Ya está saliendo Arturo Minila, el equipo de los Dinosaurios está presentando al 79, también procedente del TEC de Monterrey, Mario Garza. Este es el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Alfredo Paz, el número 52, nombrado All Master en 1995. Están presentando también a un gar ofensivo, René Guerra, el número 77 de la fuerte línea ofensiva de los Dinosaurios, que tendrán bastante trabajo esta tarde protegiendo a su mariscal de campo. Miguel Ramírez, el número 76, número 73. Están presentando también al número 61, Ramón Ramos, procediente de los Lobos de la Autónoma de Coahuila. Ramón Ramos, un
un jugador que estuvo desde el año pasado con los Dinosaurios de Saltillo. Benjamín Corripio, número 82, el de Piedras Negras, Coahuila. Un saludo a toda la gente de Piedras Negras que están viendo en este momento el fútbol americano de la categoría máster. Oscar González, a la abierta de los Dinosaurios, número 36. Están presentando a Miguel Elizondo, número 36, receptor de los Dinosaurios de Saltillo. Ahora presentan a los corredores de bola. Número 26, Aquiles Leija, un jugador que ha tenido una destacada actuación esta temporada 1996. También Eduardo El Sonrisas Martínez, el número 13 en su jersey, saliendo con el equipo de los Dinosaurios. Y finalmente presentan a su quarterback, el líder de los Dinosaurios de Saltillo, Jaime Urquidi. También a todo el equipo de los Dinosaurios, encabezados por su entrenador en jefe, Fran González. Los Dinosaurios de Saltillo, que esta tarde se presentan con su uniforme negro totalmente, los vivos color aqua en las sombreras, el casco blanco. Este equipo de los Dinosaurios, que también ganara su juego, el Clásico del Norte, en contra de Cerveceros, con este mismo uniforme. Y los Caballeros Rojos, que vienen con fundas rojas, jersey blanco, números rojos. Un bonito encuentro, un bonito colorido, un bonito espectáculo que se espera esta tarde aquí en la grama del Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. De la escuadra de los Caballeros Rojos, que es nada menos que Oscar Cabrera Alcántara. También está el número 37 de la escuadra visitante, Antonio Zapayares. Asimismo, el número 56, Eloy Gutiérrez, un jugador que proviene de las canteras de la Roma Metropolitana y que ya jugará en el fútbol americano profesional en Europa con el equipo de Bélgica. Y vienen también como capitán los hermanos Zapata del Valle, con el número 91. Arturo Vega Torres. Y por parte del equipo de Dinosaurios, los capitanes, el número 80, Oscar González, el número 95, Alfredo Paz Olvera, el número 78, Carlos Torres, el número 51, Alberto Vázquez, tackle defensivo y pateador, y el número 57, Carlos Martel, tanto como el número 43 de los Dinosaurios de Saltillo, Alejandro Villarreal. Están dándose el saludo tradicional ahí en el centro del terreno de juego, la fotografía del recuerdo, tanto de Caballeros Rojos, están intercambiando souvenirs de los por parte de las madrinas de los Dinosaurios, que pues vaya, usted está disfrutando este espectáculo. Para los amigos del radio también, queremos decirles que un bonito espectáculo esta tarde. Ya están listos los jugadores de Caballeros Rojos, dejando a las madrinas para acá en la banda que está ocupando el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Amigos de todo Coahuila y de todos los lugares hasta donde llega esta señal, saludos a todos ustedes en esta tarde esplendorosa en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Domingo 14 de julio, domingo, fecha en que el equipo de los Dinosaurios intentará llevarse el campeonato, el primer campeonato de fútbol americano profesional en nuestra entidad. La Dino hace su aparición esta tarde en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Y bueno, pues ya los árbitros están dando las indicaciones pertinentes para este que se espera un gran encuentro. De tope a tope está lleno el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Incluso hay una tribuna en la cabecera norte que se ha dejado prácticamente, bueno, se había dejado para los aficionados al equipo de los Caballeros de
Toluca, sin embargo, pues ya está siendo llenada también por los aficionados al fútbol americano saltillense. Y la señal del árbitro nos dice que el equipo de los dinosaurios de Saltillo será el que reciba la patada, y los caballos rojos, por ende, será el equipo que tendrá que hacer la patada inicial. Víctor, y se esperaba más gente para llenar esa tribuna de este lado del estadio, así es que a todos nuestros amigos que nos están escuchando por radio directamente, les quiero decir que tienen todo el tiempo del mundo para venir y presentarse al Estadio Olímpico, llenar ese huequito que le queda a la tribuna de campo en el Estadio Olímpico. Es que es impresionante la cantidad de aficionados que ha asistido esta tarde a ver el fútbol americano, y es que estamos ante uno de los mejores choques de que esta temporada se habrán de presenciar. Pues durante la temporada regular, con 2 triunfos, el equipo de los dinosaurios de Saltillo, 21-6 en la inauguración y 20-17 allá en Toluca, en lo que recordamos un partido que se definió en la última jugada con un gol de campo de 65 yardas de Alberto Vázquez. Y bueno, pues ya se colocan ahí los gladiadores del emparrillado. El fútbol americano profesional en México y Coahuila haciéndose presente con el equipo de los dinosaurios de Saltillo. Incluso tenemos entendido que vino un autobús con aficionados desde Sabinas, Coahuila. A todos nuestros amigos de Sabinas, que pues encabeza sin lugar a dudas el primer aficionado a los dinosaurios de Saltillo, el licenciado Alfonso Bermea Maínez, ex gladiador de los emparrillados allá en la década de los 50. Seguramente él viene encabezando este grupo de aficionados que llega desde Sabinas. Y al cornetazo de todos al ataque, ya están apoyando este Estadio Olímpico a sus dinosaurios de Saltillo. Ya se coloca con el número 69, Juan Raya García, para ejecutar la patada. Y para regresar por el equipo de los dinosaurios, con el número 11, Martín Valerio, con el número 22, Daniel Rodríguez Padrón. Es Martín Valerio quien desde la yarda número 5... comienza a correr hacia la banda izquierda, que es la banda de los dinos. Comienza a avanzar, sigue su carrera y vaya regreso de este exjugador de los Tigres, del Autónoma de Nuevo León, quien sigue avanzando hasta la yarda número 41 del terreno de los Caballeros Rojos. Inicia tambor batiente la gran final. Bueno, un espectáculo impresionante, porque en la primera jugada del partido hace una excelente devolución este jugador de los dinosaurios de Saltillo y logra rebasar la yarda 50. El ovoide están colocándolo ahora en la yarda número 41. Esta tarde sin duda será definitivo el apoyo de la tribuna, tanto de sol y de sombra, para su equipo. El equipo de los dinosaurios, 54 yardas, el regreso de Juan Martín Valerio, este auténtico gladiador de los dinosaurios. Urquidi es el mariscal de campo. Dos receptores abiertos del lado derecho. Eduardo El Sonrisas Martínez como corredor rápido. Van con él por el off tackle. Sigue avanzando desde el Distrito Federal El Sonrisas. Primero y 10. 10 yardas en el avance. El balón está colocado ya en la yarda número 30 del terreno que defienden los Caballeros Rojos. El avance de los dinosaurios en relación a este estadio es de norte a sur. De sur a norte en relación, repito, al ataque del equipo de los dinosaurios. Así es, en este caso los Caballeros Rojos están permitiendo el primero y 10 del partido. Están ahora partiendo su ofensiva los dinosaurios de la yarda número 30. Desde ahí, con gemelos del lado izquierdo, un receptor abierto del lado derecho, un corredor atrás, Urquidi. Entrega al Sonrisas por el centro, nuevamente Eduardo Martínez. Ahora son 15 yardas el avance hasta la yarda número 15. Bueno, y dos corridas de Eduardo Sonrisas Martínez, son los dos primeros y dieces, las dos primeras jugadas. Los dinosaurios están iniciando en una forma relampagueante este séptimo Tazón Masters que se está llevando a cabo aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, y que están ustedes disfrutando, amigos de Televisión Canal 7 y 1430, la Super Hits. Sale Urquidi, ahora entra como corredor Aquiles Leija, dos gemelos del lado derecho, un receptor abierto por el lado izquierdo que es Corripio. Van con Aquiles Leija por el off tackle. Vamos a ver al ex Tigre, el Autónomo de Nuevo León, avanzando muy cerca en las diagonales. Hay touchdown, pero hay pañuelos de castigo ahí en la línea de golpeo. Vaya esfuerzo de Aquiles Leija, que hubiera abierto el marcador en este momento. Así es, la línea ofensiva le están marcando un castigo de sujetando,
ahí en la propia línea de golpeo. Fue el ala cerrada del lado derecho, Arturo Minil, al número 83. Ya están sustituyéndolo en este momento. Fue el responsable de cometer esta infracción y de que el motivo por el cual fuera anulada la anotación que tuvieron los dinosaurios de Saltillo. Ahora están colocándoles el ovoide en la yarda número 25. Pues vamos a ver, primera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Se ha visto realmente arrollador en este primer ataque el equipo de los dinos. Ya un castigo, esperemos que no afecte en el momento psicológico del encuentro. Gemelos del lado derecho, aquí les leja atrás. Engañan con él, ahora va buscando a Corripio y es anotación. Touchdown por toda la banda izquierda. Benjamín Corripio, el de Piedras Negras, Coahuila, coloca los primeros 6 puntos en la pizarra. Touchdown para Benjamín Corripio, una espiral perfecta por parte de su mariscal de campo, Jaime Urquidi, con Teodolito. Este pase del mariscal de campo de los dinosaurios hace una anotación, un pase de 25 yardas total, 25 yardas totales fue la anotación para los dinosaurios de Saltillo. Van por el intento de punto extra con el número 10, Juan Rodríguez Garza. Están ya centrando el ovoide. Juan Rodríguez hace la ejecución y es bueno. Es bueno el punto extra. El marcador, 7 puntos para dinosaurios, 0 puntos para el equipo de Caballeros Rojos. Vamos a una pausa y regresamos. Por ahí Gerardo Álvarez, Alvarado Álvarez por el lado derecho, se abre un boquete, sin embargo inmediatamente el equipo especial en la tacleada, número 20, José de Jesús Segovia Cortés, a quien por cierto Araceli, su novia, le manda un saludo muy especial para José de Jesús Segovia Cortés de Araceli. Listo, primera y 10 para el equipo de los Caballeros. Así es, un primero y 10 que vendrá a partir de la yarda número 28. En este momento los Caballeros Rojos están saltando ya para su primera ofensiva del partido, su primera jugada ofensiva. Recordemos que Edgar Zapata, el número 19, es el que está comandando a los Caballeros Rojos. Bueno, pues en formación escopeta, Edgar Zapata tiene 2 receptores abiertos de cada lado. Voltea hacia el izquierdo, ahí conecta con el número 81, Hugo Mancilla, quien logra zafarse de la primera tacleada que intentó hacer Mauricio Márquez. Y después René Lozano, número 24, realiza la tacleada. Así, 7 yardas fue la ganancia de este receptor de los Caballeros Rojos. Después vendrá segunda oportunidad y 3 yardas por lograr el primero y 10. Están colocando ya el ovoide ahí en la yarda número 35 aproximadamente. Viene ya nuevamente la ofensiva de los Caballeros Rojos con su mariscal de campo, Edgar Zapata. Nuevamente, 2 receptores abiertos de cada lado, un solo correo atrás, Ulises Maya, el ex búfalo de Toluca, 1 y 10. Fíjate que este jugador número 9, Ulises Maya, proviene del equipo de Búfalos y bueno, pues muy conocido en el fútbol americano local, porque durante sus 5 años del fútbol americano estudiantil se estuvo enfrentando a los Lobos de la Autónoma de Coahuila. Es la bestia de Santa Cruz, Acapotzingo. Ya está ahí el mariscal de campo, Edgar Zapata, en formación escopeta en la yarda 39. El público exigiendo la defensiva, sale rolado hacia el lado derecho. Zapata comienza a correr, ya desplazó un linebacker y hasta que abandona el terreno de juego allá por la yarda número 46. 6 yardas en el avance, pañuelos que reportan falta. Bueno, un pañuelo de castigo, seguramente será una conducta antideportiva. Se están calentando los ánimos ya a estas alturas del partido. Están saliendo los Caballeros Rojos con todo lo que traen, con todas las ganas que traen de llevarse también el campeonato. Están marcando una conducta antideportiva en contra del equipo de dinosaurios. Seguramente será. Fíjate que son 2 castigos, ¿eh? Foul personal y conducta antideportiva. Pueden ser 30 yardas el castigo. Sin embargo, bueno, ya lo están dejando en 15 yardas. Y un primero y 10 automático que, sin embargo, pues ya había ganado el primero y 10 Edgar Zapata. Pero
Viene primero y 10 en la yarda número 40 ya del equipo del terreno de los Dinosaurios, pues de Saltillo. Parece que veremos un juego muy interesante porque las dos ofensivas salieron muy movidas, superando a los defensivos. Formación escopeta, ahora rolado hacia el lado izquierdo el veloz Edgar Zapata, y tira y es incompleto, y nuevamente castigan ahora el número 57, Carlos Martel. Están tratando de intimidar a Zapata a base de golpeo después de que lance el ovoide, y eso más que pues más que intimidar, pues están haciendo castigos contra el equipo de los Dinos. Así es, un foul personal, golpeando después de soltar el ovoide al mariscal de campo. Vendrá nuevamente una primera oportunidad, y ya en la yarda número 25 del terreno de los Dinosaurios se está poniendo color de hormiga el asunto. Están tratando de detener a Edgar Zapata, porque esa precisamente es la llave para poder detener a la ofensiva de los Caballeros Rojos de la ciudad choricera de Toluca. O sea, nuestros amigos de radio, el equipo de Toluca llega en funda roja, jersey blanco, todo de negro el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Hay formación escopeta. Cambiaron, le dieron al corredor de bola, creo que se equivocó el centro, y bueno, pues el balón le cayó al número 23, Eladio Lavanderos. Ese balón debió de haberlo recibido el mariscal de campo, sin embargo el centro equivocó y entregó al fullback Eladio Lavanderos. Bueno, es uno de los riesgos de la formación escopeta. Se pone el mariscal de campo a 4 yardas atrás de su centro, y este, pues viendo por abajo, yo creo le fue precisamente la equivocación del centro ofensivo de los Caballeros Rojos, que en esta ocasión pierden 2 yardas, vendrá segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Está saliendo lesionado René Lozano, está ingresando al terreno Guayo López. Pase completo a Martín Zúñiga, número 22, puede hacer daño este pequeño jugador, y ya está en la zona de gol. Vaya manera en que está respondiendo inmediatamente el equipo de los Caballeros Rojos de Toluca. Bueno, y Mauricio Márquez, el número 3, el cornerback de los Dinosaurios de Saltillo, estuvo a punto de hacer la tacleada, solamente que esquivó perfectamente el ofensivo y logró llegar hasta el primero y gol, allá a la altura de la yarda número 7 aproximadamente. Pues peligroso se está mostrando ya el ataque ofensivo de los Caballeros Rojos. Esta tarde de bastante de calorcito y solecito en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Pues el público comienza a gritar defensiva en el momento en que los Dinosaurios están pidiendo un tiempo fuera. Nosotros también vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento. Los neoplatillos tienen el sabor sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor sensual. Y en México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, yo los califico. ¡Mamá, Chen! Lo natural es sensacional. ¡Sensacional! Justo para tu mejor diversión es Cumbala. Vive la música,
luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Cumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Cumbala, Cumbala, ahí nos vemos. Gol. Balón colocado en la yarda número 7. Tres corredores atrás van con Gerardo Alvarado y es detenido en la tacleada el número 56 del equipo de los Dinos. 55, perdón, Eduardo El Guayo López. Bien, vendrá segunda oportunidad. Echaron hacia atrás a la ofensiva de los Caballeros Rojos. Perdieron yardas y vendrá esta segunda oportunidad desde la yarda número 9 aproximadamente, los Caballeros Rojos. Fíjate que han cambiado ya su esquema. Vamos a ver, bueno, sale a pasar por fuera Edgar Zapata, se resbala y lo detiene atrás con el número 95 y el baile del dinosaurio. José Alfredo Prado Olvera, tercera oportunidad y ya lo sacaron de una distancia, pues de zona de gol prácticamente. Así es, ya está en tercera oportunidad y están exactamente en la yarda número 18. Desde ahí vendrá nuevamente Edgar Zapata para tratar de penetrar esa férrea línea defensiva de los dinosaurios de Saltillo. Bueno, aquí estamos ya viendo a Edgar Zapata rolado hacia el lado izquierdo. Es presionado, es capturado atrás de la línea de scrimmage. ¿Quién? Alberto Vázquez, el hombre récord de la temporada 96. Además de goles de campo, este señor sabe capturar jugadores atrás de la línea de scrimmage. Cuarta oportunidad, distancia lejana para gol de campo, pero vamos a ver, han cambiado ya de pateador el equipo de los Caballeros Rojos. Anteriormente estuvo pateando Melgoza, ahora lo hace Eloy Gutiérrez. Sin embargo, será Martín Zúñiga, número 22. 40 yardas totales las que intentará el número 22, Martín Zúñiga. Vamos a ver qué tanta fuerza tiene este pateador. La presión es en el estadio, la pata la bloquean y puede seguir esta pelota en juego. Finalmente los Dinos detienen este intento. Ahí vimos ese hombre que voló prácticamente de lado a lado. Carlos del Ángel con el número 16 detiene esa patada. Carlos del Ángel. Y de esta manera el peligro que se cernía sobre las diagonales del equipo de los dinosaurios ha quedado conjurado. Así es, no hubo puntos, no hubo natación por parte de Caballeros Rojos. Representó un severo peligro esta primera ofensiva de los Caballeros Rojos, mas sin embargo la defensiva de los dinosaurios se fajó fuertemente y fue la pieza clave para que no hubiera puntos en esta ocasión. Ya viene Jaime Urquidi, ahora desde la yarda número 27. Urquidi hacia atrás, buscando el receptor por el lado derecho, al centro, a punto de llevárselo Mike Elizondo. Ha agarrado ese pase y diría adiós a Jamaica. Así es, Miguel Elizondo, el número 36, que tuvo una excelente temporada en 1996. En esta gran final estuvo a punto de llevarse ese envío de Jaime Urquidi de aproximadamente 30 yardas. Vendrá segunda oportunidad y las mismas 10 yardas por avanzar. El ovoide colocado en la yarda número 28. Bueno, pues vamos a ver si sigue explosiva esta ofensiva del equipo de dinosaurios. Segundo y 10. Gemelos del lado derecho, un receptor abierto. Del lado izquierdo es Oscar González. Hace retardada, ¿con quién? Con el Sonrisas, quien, bueno, pues en esta ocasión no corre con la misma suerte y prácticamente llega a la misma línea de golpeos y acaso una media yarda que ganó en este avance. Bueno, vemos al número 24 acá por la banda de los dinosaurios de Saltillo, que está en el césped, está lesionado René Lozano después de esta defensiva que estuvo permitiendo yardas a los Caballeros Rojos. René Lozano sale lesionado, están atendiéndolo ya en un costado de la banda de los dinosaurios de Saltillo. Bueno, pues ya salta a la línea de scrimmage el equipo local.
tiene dos receptores abiertos del lado derecho, uno del lado izquierdo, ese es Corripio. Urquidi volteando hacia el lado derecho, es un pase sumamente elevado que buscaba las manos de Miguel Elizondo. Vendrá la cuarta oportunidad y ya se prepara el equipo especial comandado por Silverio Pérez, quien ejecuta las patadas de despeje. Bueno, y René Lozano ya está incorporándose, ayudado ahí por Kino Almanza, el trainer de los Dinosaurios de Saltillo, que está llevándolo posiblemente ya a la banca para poder atenderlo en mejor forma a este jugador de los Dinosaurios. Cuarta oportunidad a patear. Desde la yarda 15, a punto de ser volado Silverio, pudiera correr, sin embargo finalmente patea. Vamos a ver la patada de Silverio, favorable el bote, y bueno, la coloca ya. Hay un pañuelo de castigo, sí. Víctor, en el terreno de juego. Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que marcan los oficiales. Seguramente va a ser jugadores inelegibles o sujetando, nos están indicando por aquí. Vamos a ver, parece que repetirá la patada el equipo de los Dinosaurios con 10 yardas más atrás y prácticamente de la yarda 5. Ahí está sujetando el jugador, un jugador del equipo de los Dinos, y bueno, Silverio Pérez tendrá ahora que hacer su despeje casi desde la yarda número 5. Vamos a ver, en este momento está de alguna manera situación pues comprometida para el equipo local. Ahora sí, el centro es mejor, presionado de todas maneras, y es una muy, muy mala patada cuando ya es recuperado por el equipo de los Caballeros, y es en la yarda número 42 del propio terreno del equipo de los Caballeros Rojos. Y cuidado, porque la situación de campo en estos momentos ya favorece al equipo de Caballeros Rojos de Toluca, equipo bueno, que estará machacando una y otra vez. Así es, aproximadamente 30 yardas fue lo que le costó ese castigo al equipo de Dinosaurios de Saltillo. Estaba cayendo el ovoide acá a la altura de la yarda 20. Están ahora en la yarda número 42 del propio terreno de los Dinosaurios de Saltillo. Viene la ofensiva con primero y 10. Dos receptores abiertos de cada lado. En formación escopeta. Centro bajo, pero recupera. Edgar Zapata conecta con Hugo Mancilla. Número 81. Es completo. 6 yardas prácticamente en esta recepción. Y fíjate, Juan Daniel, que en la serie anterior, mientras manejaron la formación escopeta, estuvieron avanzando, llegaron a la zona de gol, cambiaron su esquema de ataque el equipo de los Caballeros y fracasaron. Vamos a ver, han regresado nuevamente a su esquema de formación escopeta, muy abiertos sus receptores, y bueno, saliendo rolado el jugador del equipo de los Caballeros, el mariscal de campo Edgar Zapata, quien recordamos como el mejor jugador de la Liga Mayor en 1995, campeón con los Aztecas. Hacia atrás, conecta por el lado derecho, aquí en a su receptor que está muy cerca del primer 10, sí lo hace, es el número 87, Arturo Vega Torres. Bueno, y estuvo el número 57 de los Dinosaurios de Saltillo, Carlos Martel, haciendo la tacleada, no llegó a tiempo, y viene un primero y 10, primera oportunidad para el equipo de los Caballeros Rojos, y el ovoide está colocado a la altura de la yarda número 31. Bueno, pues aquí está entregando ahora a la bestia de Santa Cruz, a este número 9, Ulises Maya. Pero la defensiva de los Dinos está conteniendo el ataque terrestre. Bueno, se ve fuerte el número 9 de Caballeros Rojos, Ulises Maya. Ya es un jugador que, como ya mencionabas, hemos visto en otras ocasiones en la organización estudiantil, en la UNEFA, con el Club Búfalos de Toluca. Y ahora está incursionando con estos Caballeros Rojos en la Liga Master, en esta final de la Liga Master. Primer cuarto, marcador 7-0, todavía favoreciendo al equipo de los Dinos. Rolado por el lado izquierdo, Zapata tira, vaya, pase a Vega. Completo, número 87, y primer gol allá en la yarda número 2 aproximadamente. En la yarda número 3 queda el ovoide colocado y está peligrando nuevamente la pizarra por parte de los Caballeros Rojos, que están tocando la puerta, están queriendo ya llegar a la zona prometida, la zona de los diagonales. En la yarda número 3, Caballeros Rojos con primera oportunidad. Pues difícil situación ya se presenta aquí para el equipo de los Dinosaurios. Ya entran nuevamente 3 corredores, vuelven a insistir con dos fullbacks tremendos, como es Ulises Maya, como es Eladio Lavanderos. Van con Eladio Lavanderos por el centro y vamos a ver este poderoso fullback.
Se quedó prácticamente a media yarda de la zona de las diagonales. Vendrá la segunda oportunidad y centímetros... No, una yarda por alcanzar la zona de diagonales. Así es, segunda oportunidad, una yarda por anotar para el equipo de los Caballeros Rojos, que está queriendo puntos en el marcador. Es importantísimo, importantísimo esta serie ofensiva de Caballeros Rojos. Es el primer cuarto del partido, podrían empatar en esta ocasión. Nuevamente, tres corredores atrás, dos fullbacks y Gerardo Alvarado Álvarez. Ahora con Ulises Maya, el número 9, y también es contenido una yarda atrás. Y siguen los defensivos de los Dinos tratando de mantener el cero en este juego. Bueno, esa defensiva que en los momentos difíciles ha salido a flote, ha sacado a los Dinosaurios de Saltillo en juegos importantes, en jugadas importantes. En esta ocasión, con tercera oportunidad, está colocado a media yarda el ovoide en esta ocasión. Y están pidiendo un tiempo fuera el equipo de Caballeros Rojos de Toluca. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Platillos tienen el sabor sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor sensual. Y en México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, y yo los califico. ¡Mamá, Chen! Lo natural es sensacional. ¡Sensacional! Justo para tu mejor diversión es Kumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Kumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Kumbala, Kumbala, ahí nos vemos. Después de este tiempo fuera que solicitó el equipo de los Caballeros Rojos de Toluca, un tiempo fuera por cada uno de los equipos en este primer cuarto, en este primer medio del séptimo Supertazón Master. Y parece que van a insistir por tierra. Ahí están los Caballeros Rojos. Edgar Zapata en jugada personal. Vamos a ver a los árbitros. Están marcando anotación del número 19, Edgar Zapata. Coreback acorta las distancias, 7 puntos por 6 en este primer cuarto. Bueno, pues ya se vio la anotación del equipo Caballeros Rojos de Toluca. Ellos vienen a eso, a ganar este partido, y es lo que están tratando de hacer en esta ocasión. Caballeros Rojos está poniendo el marcador 7-6 momentáneo. Ahora van a hacer el intento de punto extra, y en esta ocasión está colocándose el número 22 de los Caballeros Rojos, Martín Zúñiga Nuño. Viene el intento de punto extra, el ovoide detenido por el número 7, Gabriel Araujo. Están lanzando ya la voz de mandar el centro, en esta ocasión lo está haciendo, y es detenido el ovoide, y el intento es bueno. Es bueno, es gol de campo, intento de punto extra bueno, y la anotación se va 7-7. El marcador empatado. En este primer cuarto, fíjate, Juan Daniel, amigos aficionados, Edgar Zapata, el anotador de este touchdown, quiero decirles que él es el segundo mejor corredor de su equipo en la temporada. El mejor corredor fue el número 33, Gerardo Alvarado,
quien corrió para 448 yardas y ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Edgar Zapata fue el segundo mejor corredor de los Caballeros con 132 yardas y fue el número 17 en la liga. Pero además fue el primer lugar como mariscal de campo con 132 pases completos, 1,765 yardas, 16 touchdowns por la vía aérea, sufrió 14 intercepciones y en eficiencia tuvo 134.44. Sin embargo, tuvo 20 capturas. Fue el primer lugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Aquí está la patada de salida. Pues no abandonó el terreno de juego. Martín Valerio toma el balón y abandona el terreno de juego. Están silbando los árbitros. Y allá en la yarda número 19 vendrá la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar del equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Bueno, es la tercera ocasión que recibe el ovoide el equipo Dinosaurios de Saltillo. Vamos a ver en esta serie ofensiva si pueden llegar hasta el otro extremo del terreno de juego. Recordemos nuevamente que están ubicados en la yarda número 19 de su propio terreno los Dinosaurios de Saltillo. Fíjate, Juan Daniel, que hablábamos de que se había salido de su esquema el equipo de Caballeros Rojos, regresó a él y tuvo éxito. Los Dinosaurios iniciaron con carrera su primera ofensiva y tuvieron éxito. La segunda cambiaron por la vía aérea y no avanzaron. Vamos a ver cómo inician esta tercera serie. Está Jaime Urquidi como quarterback. Entrega al Sonrisas por el lado izquierdo, tratando de avanzar Eduardo el Sonrisas Martínez, pero es corto, su avance es obligado a buscar la banda, sin embargo es corto su avance. Posiblemente haya quedado en la misma línea de golpeo el corredor de los Dinosaurios de Saltillo, si acaso media yarda es la que avanza. Vendrá una segunda oportunidad y casi las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Eduardo Martínez fue el mejor corredor de los Dinosaurios la presente temporada y el cuarto lugar en la liga. Él corrió 80 veces para 328 yardas, anotó dos veces, tiene un promedio de 4.10 yardas por jugada, cometió dos fumbles y repito, fue cuarto lugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Este departamento lo encabezó el centinela Pepe Toño Moreno y Sonrisas Martínez. Vaya manera de acelerar, a punto de escaparse cuando el número uno, Carlos Ayala, linebacker, también proviene de los Pieles Rojas del Politécnico, lo detiene poco antes de que enfilara hacia las diagonales. Bueno, para nuestros amigos de radio, Eduardo el Sonrisas Martínez recibió el ovoide de su mariscal de campo. En ese momento recibe una tacleada, la cual no es posible detenerlo. Después, cruzando la línea de golpeo, recibe otras dos tacleadas, las cuales elude, y al fin Carlos Ayala, después del primero y 10 de Eduardo el Sonrisas Martínez, logra ser detenido. Gemelos del lado derecho, un solo corredor atrás, está Aquiles Leija como corredor rápido, van con el ex Tigre buscando el hueco, suelta el balón y recupera el equipo de los Caballeros Rojos. Le cae en las manos al número 5 Fabio Fuentes Loza, y de esta manera un grave error, o uno de los errores que se presentan en esta séptima edición. Hay que recordar que estos partidos no se puede regalar ni un centímetro de terreno. Bueno, definitivamente en los grandes partidos de fútbol americano siempre hemos visto que los errores son los que indican la pauta a que se cargue la victoria o la derrota cualquiera de los dos equipos. En esta ocasión Dinosaurios está cometiendo un error, el primer error en este encuentro. Bueno, vamos a ver, ahora tres receptores abiertos del lado derecho, por ese lado sale rolado Edgar Zapata, tira y es completo, ¿con quién? Con Martín Zúñiga, número 22, y qué peligroso es Edgar Zapata cuando sale rolado corriendo, porque tiene la virtud de pasar corriendo y eso evita que la cobertura de los cornerbacks sea exacta sobre los ofensivos o receptores del equipo visitante. Bueno, y logró el primero y 10 en esta ocasión Edgar Zapata, primero y 10 que vendrá a partir de la yarda número 20 ya del equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Sufriendo el equipo defensivo de los Dinos, tres receptores abiertos del lado derecho. Ahora voltea hacia el lado izquierdo, Zapata, incompleto, buscaba el jugador número 17, Ramón Favela García. Fíjate que aisló a ese receptor, puso tres receptores abiertos del lado derecho, uno del lado izquierdo que era Favela, y era personal, uno a uno con Mauricio Márquez. Así es, Mauricio Márquez, que si bien iba de espaldas, iba fijo en los ojos del receptor de los Caballeros Rojos,
el cual no logró hacer completo el envío de Edgar Zapata, su mariscal de campo. Bueno, pues totalmente ofensiva, fíjate, ya no, nada más un corredor atrás, tres receptores abiertos del lado izquierdo, pero van a correr con Gerardo Alvarado Álvarez, y pues sobre la línea, a pesar de ser el mejor corredor de los Caballeros Rojos y segundo en la liga, fue detenido prácticamente sobre la línea de scrimmage. Bueno, la clave para que esta ofensiva pueda no llegar a la zona de diagonales por medio de una anotación de 7 puntos, de 6 puntos, sería detener a la ofensiva en esta tercera oportunidad, la cual debe aprovechar la defensiva de los Dinosaurios para poder frenar los embates ofensivos de Edgar Zapata. Tres receptores abiertos del lado derecho, aíslan por el lado izquierdo a Hugo Mancilla, a él busca Zapata, ahora lo presionan pero se logra escapar, vean la velocidad de Zapata, se va a ir a la zona de las diagonales, touchdown por el centro, Edgar Zapata, qué velocidad al salirse de la bolsa de protección, ataca por el centro y 25 yardas por el centro, destroncando a la defensiva de los Dinosaurios, y eleva ya el marcador a 13 puntos por 7 en este primer cuarto, lo que augura un juego de muchos puntos. Bueno, y la gente de Toluca disfrutando enormemente el partido, ya su equipo se está yendo arriba en el marcador, ahora van a hacer el intento de punto extra. Recordamos, el pateador de puntos extras, Martín Zúñiga, el número 22, está haciendo este intento, y vamos a ver ¿qué es lo que sucede en este intento de punto extra? El centro, colocan el ovoide y el punto extra es bueno. 14 puntos a 7 el marcador. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Los neoplatillos tienen el sabor sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor sensual. Y en México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, yo los califico. ¡Chen! Lo natural es sensacional. Para tu mejor diversión es Kumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Kumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Kumbala, Kumbala, ahí nos vemos. Número 69, Juan Raya García será el encargado de poner en movimiento el ovoide. Pues ya le dieron la vuelta al marcador el equipo de los Caballeros Rojos. Edgar Zapata, dos anotaciones ya en este juego. Una de 25 yardas y uno de una yarda. A ver, Martín Valerio, ahora por el lado derecho, sigue avanzando. El chaparrito corredor cruza, sigue con vida y es hasta la yarda número 42 del propio terreno de los Dinosaurios, hasta donde llega Martín Valerio, número 11, y ahí primero y 10 para el equipo de los Dinosaurios. Vamos a ver si el equipo de los Dinosaurios tiene el coraje suficiente para salir a enfrentar abajo en el marcador al equipo de los Caballeros Rojos. Está finalizando el primer cuarto del partido y el equipo de los Caballeros Rojos sigue adelante 14 puntos
por 7 sobre el equipo de los Dinosaurios de Saltillo, en un juego que el equipo de los Dinos había iniciado a tambor batiente, anotando muy rápidamente, por lo que se pensaba que no tendría problemas esta tarde. Pero Caballeros Rojos ya demostró que viene a vender cara a la derrota y está jugando por nota a la ofensiva, y en la defensiva pues ya van dos series que paran a los Dinosaurios. En una Dino se salió del esquema, en otra Aquiles Leija fumblea el balón. Los errores hasta el momento los ha cometido el equipo de casa. Vamos a ver si quedan a un lado los fumbles, los balones regalados, y se aplica ya el equipo de los Dinos. Urquidi es el mariscal de campo, tiene dos receptores abiertos del lado izquierdo. El número 13, Eduardo El Sonrisas Martínez, como corredor rápido. Ahí en la yarda 42, con él el Sonrisa, nuevamente sigue avanzando. El originario del Distrito Federal pone primero y 10 para la causa negro y blanca. Bueno, un primero y 10 que va a estar colocado ahora a partir de la yarda número 49, en la 48 del equipo ya de los Caballeros Rojos de la ciudad de Toluca. Viene Dinosaurios con esta serie ofensiva, la primer serie ofensiva del segundo cuarto del partido. Que se complicó la existencia en las dos series ofensivas anteriores, creo que esta puede ser la tónica del encuentro. Puede correr el equipo de los Dinosaurios y solamente en caso de ser necesario tirar esos envíos de Urquidi. Ahí va nuevamente Eduardo Martínez, vean la manera en que sigue avanzando este jugador, que hasta la yarda número 29. Esa es la forma en que saben jugar los Dinos, ir consumiendo al rival a base de corridas, y en su momento ya hará explosión el brazo de Jaime Urquidi. Bueno, y aquí y Eduardo El Sonrisas Martínez recorrió 10 yardas, hizo el primero y 10 y recorrió otras 10 yardas casi cayéndose, trastabillándose. Eduardo El Sonrisas Martínez logra otras 10 yardas, emocionante carrera en esta ocasión por parte de los Dinosaurios. Bueno, pues en estos momentos hay tiempo fuera del equipo de los Caballeros Rojos. Ya está ingresando Aquiles Leija, número 26, en lugar de Eduardo El Sonrisas Martínez. Aquiles Leija fue el segundo mejor corredor de los Dinosaurios de Saltillo, pero fue octavo en la liga. Aquiles Leija tuvo 50 veces el balón corriendo el ovoide, 261 yardas ganó, 2 anotaciones, 5.22 es su promedio. Tuvo un balón suelto, bueno, con este serán ya 2, y es octavo lugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. En cuanto a los receptores, usted ya vio a uno de los hombres que ha buscado el mariscal de campo, Edgar Zapata, ha sido a Hugo Mancilla, número 81, quien fue el tercero en la liga. Hugo Mancilla, él completó 37 pases, ganó 422 yardas, tiene un promedio de 11.41 yardas, ningún fumble y, repito, tercer lugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y bueno, ya comenzó la ola aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, y también queremos saludar a nuestros amigos de, pues a los elementos de la sexta zona militar, que tan espléndido trabajo están haciendo en las carreteras de nuestro país en este periodo de vacaciones, y nos dicen que siguen a los Dinosaurios de Saltillo. Un saludo para todos ellos. Gemelos del lado izquierdo, Urquidi va a la vía aérea, al centro, vaya oportuna intervención defensiva del safety del equipo de los Caballeros Rojos, cuando a punto de llevárselo Miguel Elizondo. Así es, de número 34, Antonio Reyes López, este jugador de los Caballeros Rojos, que en esta importante jugada, porque ya estaba Miguel Elizondo casi yéndose a la zona de diagonales, vendrá una segunda oportunidad, el ovoide colocado a la altura de la yarda número 29, desde ahí vendrá Jaime Urquidi con su ofensiva, que está ya saltando a la línea de golpeo, presentando doble receptor abierto del lado izquierdo. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado izquierdo. Aquiles Leija como corredor. Engañan con él. Urquidi tira, incompleto. Tenía solo a Arturo Minila, sin embargo, la presión hizo pues estragos en él. Vuelvo a insistir, Juan Daniel, cambian su sistema de ataque y bueno, pues ya están en tercera y 10, se complica nuevamente la situación para el equipo de los Dinos. Así es, el avance que está teniendo Dinosaurios de Saltillo en todas las ocasiones que ha avanzado ha sido por tierra. La única fue la anotación de Benjamín Corripio, que fue de 30 yardas aproximadamente. En esta ocasión, Jaime Urquidi saque posiblemente una corrida con Eduardo El Sonrisas Martínez.
pues es ya un terreno en el que se puede jugar hasta la cuarta oportunidad. Pase a Elizondo y le faltó a Urquidi ese toque último para haberlo levantado un poquito más ese pase. Tenía ya a Miguel Elizondo desmarcado. Bueno cuarta oportunidad y largo. Con la puntería un poco desviada en estas primeras series ofensivas por parte de Jaime Urquidi. Y vamos a ver un intento de gol de campo de aproximadamente 47 yardas. Bueno, Juanito Rodríguez Garza, número 10, hacer el intento, hay movimiento en las líneas, la patada es buena, 47 yardas, el gol de campo de Juanito Rodríguez Garza. Ojalá que pudiéramos ver una repetición, vi como un defensivo de la línea de Caballeros Rojos se lanza y atraviesa, cruza la línea de golpeo antes de que salga el ovoide, pero... el gol de campo es efectivo, el gol de campo es bueno, el marcador 14 puntos a 10 favoreciendo al equipo de los Caballeros Rojos en este segundo cuarto del partido. La gente aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva ya está dándole vuelta completa a la ola que está pasando en este momento aquí enfrente de la cabina de transmisiones, y corre la ola por todo el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva hasta llegar hasta la tribuna de sombra, hasta la tribuna de sol. Está pues la gente metida en el partido, disfrutando enormemente este encuentro de la gran final en 1996 en el fútbol americano de mayor jerarquía en nuestro país. Fernando Moroleón será el encargado de patear la patada de kickoff. Y aquí van los Dinos, que sacaron puntos en su última posición. Gerardo Alvarado Álvarez, número 33, un jugador peligroso que logra llevar el ovoide hasta la yarda número 37 aproximadamente, desde donde saldrá la ofensiva de los Caballeros Rojos. Bueno, Daniel Montesinos, el número 40, fue el jugador de conjuntos especiales que fue y tacleó al corredor de Caballeros Rojos. Antes de irlo a taclear, fue bloqueado por dos defensivos de los Caballeros Rojos. Sin embargo, hizo una excelente tacleada, pero fue allá en la yarda número 37. Está ya Edgar Zapata colocado con cuatro receptores, dos de cada lado. Conecta por el lado derecho, es completo a número 87. Ahí estuvo en la recepción Arturo Vega Torres. Bueno, el número 20 de los Dinosaurios, José de Jesús Segovia, un cornerback del lado izquierdo que está haciendo el trabajo de sacar al receptor después de haber hecho completo ese pase. Vendrá una segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar. Bueno, pues... ya estamos viendo cómo los Caballeros Rojos siguen manteniendo su esquema de ataque aéreo y siguen haciendo daño, siguen avanzando 7-8 yardas. Van por tierra en jugada optativa al número 33 y bueno, pues muy cerca del primer 10 se va a quedar corto a una yarda Gerardo Alvarado, una jugada optativa muy, muy usada en el fútbol americano estudiantil. Así es, vendrá una tercera oportunidad y solamente una yarda por lograr el primero y 10, segunda oportunidad, es tercera oportunidad y una yarda por avanzar para el equipo de Caballeros Rojos, y tienen el ovoide colocado a la altura de la yarda número 47. Rojo y blanco este equipo de los Caballeros Rojos, dos receptores abiertos de cada lado, un corredor atrás que es el fullback Eladio Lavanderas. Zapata, muy apenas le llega el balón, sin embargo logra soltar, es incompleto. Vendrá la cuarta y última oportunidad. Ya por fin han sido contenido este ataque el equipo de los Caballeros Rojos. Y creo que es el momento oportuno de los Dinosaurios, de si logra establecerse más o menos en una buena situación de campo, comenzar a trabajar nuevamente su ofensiva terrestre, que ha estado muy bien esta tarde, pero que al dejarla de mandar o de funcionar, no ha encontrado el mismo eco en los pases. Ya habíamos dicho, Jaime Urquidi no trae puntería ahorita, pero es de los jugadores que conforme va avanzando el partido, se va asentando. Aquí está la patada de Hugo Mancilla. Martín Valerio se coloca abajo por el centro, intenta su regreso, sigue avanzando y hasta que es detenido allá a la altura de la yarda número 30. ¿Desde dónde vendrá nuevamente la ofensiva de los Dinosaurios de Saltillo? Vendrá Jaime Urquidi, Oscar González, Alfredo Paz, una
playa de jugadores que están ingresando al terreno de juego, jugadores ofensivos que le están dando vida a este partido ya con 10 puntos en el marcador por 14 puntos de los Caballeros Rojos en el segundo cuarto del partido. También mandamos un saludo a nuestros amigos del fraccionamiento de Europa, donde se está desarrollando la Copa Sol de fútbol rápido. Un saludo para todos ellos. Dos receptores abiertos del lado derecho, Urquidi en el mariscal de campo, el Sonrisas como corredor. Vamos a ver a los Dinos. Entregan a Eduardo. Ahora sí es atrás de la línea. Toda la línea frontal del equipo de los Caballeros están en la tacleada. Bueno, 6 yardas atrás de la propia línea de golpeo del equipo Dinosaurios detienen a Eduardo el Sonrisas Martínez, que en esta ocasión no tuvo éxito en su carrera. Y vendrá segunda oportunidad, 16 yardas por lograr el primero y 10. El ovoide está colocado a la altura de la yarda número 25. Bueno, pues el departamento de receptores de los Dinosaurios, a excepción de aquella magnífica atrapada de Benjamín Corripio, que dio la primera anotación, no ha pasado lista de presente y ya se extrañan las buenas recepciones. Agarran ahora sin movimiento ahí al tackle defensivo de los Caballeros Rojos. En tanto, Eduardo Martínez tiene un corto avance. Bueno, la voz, la cadencia en el conteo que está cambiando Jaime Urquidi, el mariscal de campo, es lo que hizo que el equipo Caballeros Rojos rebasara la línea de golpeo antes de que fuera centrado el ovoide, y vendrá un castigo en contra de ellos. Vendrá la misma segunda oportunidad, ahora 11 yardas por lograr el primero y 10 para el equipo ofensivo de los Dinosaurios de Saltillo, los cuales están queriendo llegar esta tarde a un campeonato que se merece la afición saltillense, un campeonato de un equipo profesional que esta tarde están buscándolo los Dinosaurios de Saltillo. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de saludar en la mañana a 10 integrantes de la prensa nacional que hicieron el viaje desde la Ciudad de México. Dos receptores abiertos del lado izquierdo, así es el lado voltea Urquidi, conecta al número 80, es a Oscar González, quien pone ahora tercera oportunidad y aproximadamente 4 yardas por avanzar. Buen avance este del equipo de los Dinosaurios. Bueno, es la primera ocasión que busca las manos de su receptor Oscar González. Oscar González, un excelente receptor de los Dinosaurios de Saltillo, que termina con 273 yardas totales en la temporada 1996. Bueno, pues va una importante tercera oportunidad para el equipo de los Dinos, tratando de cambiar la señal. Aquí les vuelve a soltar la bola y se puede escapar este Carlos Ayala, número 1, que ahora lanza un pase lateral y hay pañuelos de castigo. Vaya manera de estar perdiendo el ovoide el señor Aquiles Leija. Posiblemente sea la última jugada en este encuentro que le sea otorgada. La recuperó el número 1, Carlos Ayala, tiró un pase que intentó ser lateral, pero le están marcando que fue un pase adelantado y son castigados con 5 yardas. Bien, pues el ovoide ahora pertenece al equipo de los Caballeros Rojos de Toluca, quienes tendrán una primera oportunidad después de este fumble, este balón suelto que está entregando Dinosaurios de Saltillo a Caballeros Rojos por conducto de Aquiles Leija, el número 22, el número 26 de los Dinosaurios, que es la segunda ocasión que entrega el ovoide en esta primera mitad. Edgar Zapata es el mariscal de campo. A Ulises Maya, la bestia de Santa Cruz, a Capotzingo. Bueno, pues hoy cumple años Manuel Alvarado, compañero de aquí de XHRCG Canal 7. Un saludo y felicitación para él. Viene la segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar para el equipo de los Caballeros Rojos. Pues los errores hasta el momento del equipo de los Dinos. 14 puntos por 10 en el segundo cuarto, ganando el conjunto de los Caballeros Rojos. Voltea hacia el lado derecho, tira completo a Vega Torres, número 87. Primer y 10 en la yarda 20 y sigue avanzando el equipo de la Marea Púrpura. Bueno, un primero y 10 que fue colocado en la yarda número 20. En la yarda número 20, ahí fue la tacleada por parte de Alfredo Prado, el número 95, después de hacer el pase completo, Caballeros Rojos. Vendrá primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Caballeros Rojos. Edgar Zapata al mando de las acciones con
gemelos del lado izquierdo. Bueno, pues van con Eladio Lavandero, número 23, fullback, que sigue escapándose de las tacleadas. Alberto Vázquez colgado, vean qué fuerza tiene ese fullback. Todos querían llevarse el balón a su casa, pero no tiraban a Eladio Lavanderos, que ya puso en primero y gol ahí en la yarda número 9 a su equipo, los Caballeros Rojos. Bueno, este fullback lo vimos cómo se llevó jugadores de los Dinosaurios y están casi a punto de lograr el primero y 10, casi 10 yardas, las mismas que se llevó arrastrando gente de Dinosaurios. Vamos a ver si es el primero y 10, y si se lo están dando, es primero y 10. Fueron exactamente 10 yardas las que se llevó este fullback de Caballeros Rojos. Eladio Lavanderos, quien jugara para las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, demostrando el poder de sus piernas, a pesar de que no es un corredor tan versátil, ya tiene a su equipo ahí en primero y gol, en la yarda número 9 y medio. Edgar Zapata, en formación de pasar, formación escopeta, 4 receptores abiertos, 2 de cada lado, busca hacia el lado izquierdo, ahora hacia el lado derecho, hacia atrás, tira y es un pase que es... Vamos a ver qué marcan los árbitros. Lo capturó, pero fue fuera del terreno de juego. Bueno, a punto, pero fue por poquito, ¿eh? Estuvo a punto de llevarse esa anotación. Dejó las puntas de los dos pies casi adentro del terreno de juego. El oficial era el que estaba a un metro de distancia de esa jugada. Fue el que marcó que estaba fuera de la zona de diagonales. Martín Zúñiga fue el hombre que capturó ese envío. Ahora tiene 3 receptores abiertos del lado izquierdo. Nadie del lado derecho. Y hacia el lado derecho voltea Zapata, le tira a Lavanderos y es incompleto. A punto estuvo de llevárselo Carlos Torres y el número 95, José Alfredo Prado Albero, fue quien bloqueó este envío. Bueno, vendrá tercera oportunidad y gol. El Ovoide está colocado en la yarda número 9 aproximadamente. Del campo de los Dinosaurios de Saltillo, Caballeros Rojos tratando de llegar nuevamente a la anotación, pero vamos a ver a la defensiva de los Dinosaurios qué nos dice. Bueno, pues ya está Edgar Zapata como quarterback en escopeta, sale rolado hacia el izquierdo, comienza a correr y va a anotar su tercer touchdown este jugador. No, fue detenido una yarda antes de la zona de las diagonales. Cuarta oportunidad y media yarda para anotar, pero parecía que iba por su tercera anotación de la tarde Edgar Zapata. Pues 3 touchdowns en menos de un medio tiempo, menos de la mitad, es importante. Hay tiempo fuera para el equipo de los Caballeros Rojos, una situación que deberán de tomar muy en cuenta tanto su coach Alejandro Evangelista como Edgar Zapata. Nosotros una pausa y regresamos. Platillos tienen el sabor Echen sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura Chen sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor Chen sensual. Y en México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, y yo los califico. ¡Mamá, Chen! Lo natural es Chen sensacional. Chen sensacional. Justo para tu mejor diversión es Kumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Kumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite.
Cumbala, Cumbala. Ahí nos vemos. Pues se la va a jugar el equipo de los Caballeros Rojos cuando están a media yarda de la zona de las diagonales. Cuarta oportunidad, marcador hasta el momento, 14 puntos a 10 favoreciendo a los Caballeros. El momento psicológico es de ellos. Toda la defensiva de los Dinosaurios en centro. Hay balón suelto, pero lo recupera Edgar Zapata y no llegó. Es detenido. Mofó el balón el mariscal de campo al momento que recibía de su centro y eso impidió que pudiera desarrollar su jugada. Iba a ser jugada personal por fuera del ala por parte de Edgar Zapata. Sin embargo, la rápida reacción de los defensivos de los Dinosaurios impidió que todavía pudiera desarrollarse la jugada tal como lo esperan ellos. Creo que hubiera sido peligrosísimo Zapata por fuera. Definitivamente, pues tenía su línea ofensiva encabezada por el número 55, Javier Chávez Olivares, este tackle del lado derecho, que precisamente para allá iba Edgar Zapata, pero en esta ocasión no logra tener resultado en su jugada. Vendrá primera oportunidad para el equipo Dinosaurios de Saltillo, que se las vio negras antes de que notara, antes de esta jugada ofensiva de los Caballeros Rojos. Ya entró el número 34, Carlos Treviño Chito, y van con él por el lado izquierdo, el Expreso de Nuevo León, avanzando, pues prácticamente llegando a la línea de scrimmage o perdiendo una yarda. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar indican, quiere decir que llegó a la línea de scrimmage este poderoso corredor de los Dinosaurios de Saltillo. Tienen que asegurar en estos momentos la posición del ovoide. La verdad es que la situación de campo, el momento del juego está ahorita con Caballeros Rojos. Dinosaurios tiene que jugar de la forma más inteligente, conservar el ovoide, puede intentar sus carreras sin arriesgar el ovoide. Acaban de meter ya a Eduardo al Sonrisas Martínez y pues cargado del lado izquierdo su ala cerrada y vamos a ver si hacia ese lado corre el Sonrisas. Y sí, pues sobre el centro Eduardo el Sonrisas Martínez, quien sigue avanzando, y vean la velocidad del Sonrisas Martínez, quien viene siendo correteado por muchos jugadores. ¡Se va a escapar! 97 yardas, anotación, Eduardo el Sonrisas Martínez. Nuevo récord de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Estos son los Dinosaurios de Saltillo. Anotación, anotación para Eduardo el Sonrisas Martínez, que nos está dando una tremenda cátedra de visión de campo. Vaya manera de ver hacia adelante, vaya manera de cortarse durante 97 yardas que recorre Eduardo el Sonrisas Martínez para levantar a más de 7 mil aficionados que asisten al Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva en esta gran final de la Liga Master en 1996. Ahora viene el intento de punto extra de Juan Rodríguez Garza. Relampagueante jugada, relampagueante carrera de Eduardo el Sonrisas Martínez. Intento de punto extra y este es bueno el marcador, 17 puntos a 14, favoreciendo ya al equipo de casa, al equipo Dinosaurios de Saltillo. Qué manera de cambiar el panorama de un juego. El equipo de los Caballeros Rojos falla en una situación en la que se antojaba que con ese touchdown se podía ir con una ventaja definitiva en el primer medio, y nada, no logra la anotación. Y viene Eduardo el Sonrisas Martínez con una anotación de 97 yardas totales. Bueno, y falta más de medio tiempo de partido todavía en este encuentro. Vamos a ver la patada de salida por parte de Silverio Pérez después de esta gran anotación de su corredor, Eduardo el Sonrisas Martínez. Eduardo el Sonrisas Martínez
Excelente, excelente anotación. Patada de Silverio Pérez. Ulises Maya, número 9, por el lado izquierdo. La bestia de Santa Cruz, ahora es por el otro lado, poniéndole emoción a la jugada. Hay balón suelto. Y pañuelos también de castigo. Fíjate que el pañuelo, al parecer, es un defensivo, es un caballero, un jugador del equipo Caballeros Rojos, que se lanza todavía después de la jugada a uno de los tacleadores. Vamos a ver qué marcan los señores oficiales. Ahí está, foul personal contra el equipo de los Caballeros Rojos. 15 yardas de castigo y ahora cambia la situación y el momento del juego. Vamos a ver los tamaños de Edgar Zapata para regresar a su equipo. 17-14 en lo que se antoja uno de los mejores juegos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, categoría Masters. Hace un año vimos un partidazo entre los Cerveceros de Monterrey y los Dinosaurios de Saltillo. Hoy, este partido, apenas en el segundo cuarto, es todo emoción. Edgar Zapata, completo a su número 24. Y sigue avanzando hasta medio campo, primero y 10. Y hay pañuelos que están marcando una sanción. Ramón Sacián es el receptor del equipo de los Caballeros Rojos. Así es, este jugador número 24 de Caballeros, que hace una excelente recepción y un excelente corte a la hora de recibir el ovoide, que en ese corte deja sembrado al defensivo de los Dinosaurios y logra avanzar más de 15 yardas todavía. Vamos a ver qué es lo que están señalando los oficiales en esta ocasión. El referee va a hacer su, pues, un movimiento de manos para indicar cuál es el castigo. Nos dice que hay una... Ah, caray, ese no nos lo sabíamos. Nado de dorso, dice mi estimado Juan Daniel. Esa advertencia nada más en contra de la banca del equipo de los Dinosaurios. Seguramente reclamaron algo y no en muy buenos términos. Bueno, ya tiene primero y 10 Zapata. Dos receptores abiertos de cada lado, pero va con quién, con Gerardo Alvarado Álvarez, número 33, que gana 3 yardas en el avance. Bueno, la tribuna de Sol está brava ya, tremendamente emocionado en estos momentos del partido. Y están viendo cómo al finalizar la primera mitad del encuentro, Dinosaurios está arriba en el marcador. Está arriba en el marcador, 17 puntos a 14. Y pues ahora ellos tienen el momento psicológico, el cual mencionabas hace un momento, Víctor Pérez Ocampo. En la yarda número 46 del terreno de los Dinosaurios. Zapata, quarterback, en formación escopeta. Voltea hacia el lado derecho, ahí tira, el pase es bloqueado por el número 95, Alfredo Prado Olvera. Jugador defensivo que proviene desde las ligas infantiles en Saltillo con el club Aztecas. Posteriormente fue jugador de los daneses del Ateneo Fuente. Fue un auténtico tigre de la Autónoma de Nuevo León. Ya que hablamos del fútbol americano infantil de Saltillo, el Grupo de la Calle y el Instituto Coahuilense de la Cultura presentan De la Calle, de Jesús González Dávila. Único día a beneficio del club infantil de fútbol americano Potros Salvajes. Asista este domingo 28 de julio. Zapata hacia atrás. Tira por el lado derecho y es incompleto. Sin embargo, hay pañuelo de castigo. Hugo Mancilla, número 81, estaba ya en el césped. Seguramente una interferencia defensiva. Bueno, por la zona del pañuelo de castigo podría ser una interferencia defensiva. Vamos a ver qué marca el oficial que está en aquella zona. Ya se acerca. Bueno, pues es una interferencia ofensiva, fíjese usted. El castigo fue en contra de los Caballeros Rojos. Hugo Mancilla fue el hombre que cometió la falta. Se le cuestiona a los capitanes del equipo de los Dinosaurios si deciden que se ha aplicado el castigo o se quede la jugada y vendría cuarta oportunidad, 8 yardas por avanzar. Aceptan que sea denegado el castigo y vendrá a patear Hugo Mancilla, número 81. Víctor, quisiera aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a la escuela Liceo Alberto del Canto, a la preparatoria, que muchos alumnos están siguiendo muy de cerca estas acciones encabezadas precisamente por María Eugenia de Hoyos. Muy bien, pues una patada corta que va buscando la orilla del campo y será en la yarda número 4. No pudo haber regreso. Estaba por allá Daniel Rodríguez Padrón, que es uno de los mejores elementos.
Bueno, pues ya están aquí los muchachos de Piedras Negras, los Comanches, quienes vienen a la cabina a mandar un saludo a todos los nigropetenses. Están apoyando a Benjamín Corripio y al Guayo López. Y Juan Daniel, tienes algo importante que decir. Algo importante, Víctor, porque está en la yarda número 4. Esta carrera, esta anotación que está pidiendo la gente en este momento, no va a ser de 93, pero sí de 97, pero sí de 96 yardas, que es lo que está pidiendo otra, dice la gente, otra anotación. Y vamos a ver a la ofensiva de los Dinosaurios, qué es lo que nos manda. Bueno, pues ahora entra Jorge Chaib como corredor de bola y dos receptores abiertos del lado derecho. Urquidi con Chaib por el centro, solamente una yarda. Y hay manoseos ahí en la línea de scrimmage entre Alfredo Paz y Eloy Gutiérrez, número 56. Jorge Chaib, ex lobo de la Autónoma de Coahuila, y pues jugador que incluso viene de una lesión. Una lesión que fue precisamente en contra de estos Caballeros Rojos allá en la ciudad de Toluca, cuando Dinosaurios de Saltillo gana 20 puntos a 17 el encuentro allá en la ciudad capital del Estado de México. Bueno, pues segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Vamos a ver si ante su público Chaib puede despuntar. Van al aire ahora Urquidi al centro a Miguel Elizondo y es pase incompleto, a punto de llevárselo el ex velocista olímpico, pero pues recibió un castigo ahí muy fuerte del número 37, Antonio Saab Payares. Bueno, pues pase incompleto, cambiaron el esquema y aquí está el equipo de los Dinosaurios ya con un jugador lesionado. Al medio tiempo habrá una premiación sobre los All Master 1995. Bueno, pues sigue lesionado. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Mío platillos tienen el sabor Echen sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura Chen sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor Chen sensual. Y de México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, y yo los califico. Chen. Lo natural es Chen sensacional. Justo para tu mejor diversión es Cumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Cumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Cumbala, Cumbala, ahí nos vemos. Por su propio pie, Miguel Elizondo, número 36, después de que recibió ese fuerte golpe de Saab Payares. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Urquidi como mariscal de campo. Segundo cuarto, 17-14 el score. Nuevamente al aire, Jaime. Es pase completo al número 1, Rayback Sarellano. Bueno, resbaló por ahí, pero al parecer había abandonado el terreno de juego.
Rayback Arellano, quien también jugara para la Universidad Autónoma de Coahuila en otra época. Bien, un primero y diez que logra Rayback Arellano. Y en esta ocasión se cae solo Rayback Arellano, pero logra incorporarse, la regla es válida, solamente que se sale del terreno de juego. Y es un primero y 10 allá en la yarda número 24. Ahora está Alberto Silva y Ramón Rocamontes, Raybacks. Pues puro saltillense en estos momentos en el backfield. Silva, Rocamontes, Raybacks y Jorge Chaib. Van con Chaib por el centro. Al centro solamente un par de yardas, una yarda y media a lo mucho. Víctor, y están llegando ya los cócteles por el lado izquierdo de la línea acá. Por parte de Jorge Arellano, muchas gracias. Por parte del restaurante Escolleras. Y que por sí cierto, quisiera comentarte que Gerardo Ramos de ahí de Escolleras está organizando ya la camonina de este juego de Dinosaurios contra Caballeros. Y está la gente escuchándonos por el 1430 de la Super Hits en este momento en vivo. Así es que les mandamos un saludo a todo el personal del restaurante Escolleras. Cómo no, nosotros también. Hay una pausa en el terreno de juego porque se están anunciando los dos últimos minutos de tiempo efectivo en el primer tiempo. Regresamos. Neoplatillos tienen el sabor sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor y frescura sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor sensual. Y de México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, y yo los califico. Chen. Lo natural es sensacional. Justo para tu mejor diversión es Kumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Kumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Kumbala, Kumbala, ahí nos vemos. Estamos de regreso para seguir los últimos dos minutos de tiempo efectivo. El marcador parcial favoreciendo a los Dinosaurios 17-14 en el segundo cuarto. Urquidi hacia atrás, tira, es un pase a la banda y es completo. Número 29, Alberto Silva, el ex burro pardo del Tecnológico de Saltillo. Bueno, y jugadas en serie ya el equipo de los Dinosaurios. Está Rayback Arellano, está Ramón Rocamontes y Alberto Silva. Y Jorge está Chay. Jorge Chay. ¿A quién? Al centro, a Roca. Incompleto. Parecía un castigo, estaba muy pegado ahí el número 32, pero bueno, se tiene el reloj de juego y vendrá segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Fíjate, Víctor, este envío pudo ser a Ramón Rocamontes o a Alberto Silva, que estaban los dos estaban desmarcados, solamente que en esta ocasión Jaime Urquidi lanzó un poquito arriba el envío que iba dirigido a Ramón Rocamontes, el cual no pudo atrapar el ovoide. Ahora vendrá una segunda oportunidad en la yarda número 36 y 10 yardas por lograr el primero y 10. Sigue Jorge Chaiba adentro como corredor rápido. Dos receptores abiertos del lado izquierdo. El Rayback Arellano y Rocamontes van con Chaiba retrasada. No, es Jaime Urquidi. Parece que se deshizo esa jugada.
vendrá tercera oportunidad y nuevamente las 10 yardas por avanzar. Bueno, pues Alberto Silva está abierto del lado derecho, ya lo está viendo Urquidy, le manda indicaciones. Y si no me equivoco, puede ser Alberto Silva el depositario del próximo pase, ¿no? Es hacia el lado izquierdo. Tiran a Rocamontes. Se le va de las manos. La tuvo toda ella. Y la dejó ir Ramón Rocamontes de la Peña. Caray, ese ovoide era de Ramón ahí en esa jugada. Solamente que estaba encima de él el envío. Tuvo que voltear totalmente la cabeza para ver la dirección del ovoide. La tenía en las manos. Se le escapó la anotación a Ramón Rocamontes en este término casi de la primera mitad del encuentro. Vendrá cuarta oportunidad para el equipo Dinosaurios de Saltillo. Pues la buena noticia es que comienza a tener puntería ya Jaime Urquidy, porque había estado pues muy desconcertante en lo que fue el primer cuarto y parte del segundo cuarto. Ahorita ya está demostrando que trae más afinado el cañón y vamos a ver si logra hacer... contacto con sus receptores. Silverio Pérez, número 9, de los mejores pateadores de la liga, aquí haciéndose presente con una alta patada, es larga, el número 37, y aquí está el jugador, se le cae, y bueno, pues ahí está en la yarda número 13, en la yarda número 13, el equipo de Caballeros iniciará su ofensiva. Y bueno, pues hay pañuelos ahí por todos lados. No sabemos qué sucedió ahí en la melea. Ahí el número 37 del equipo de los Caballeros Rojos, Antonio Zapallares. Bueno, pues es un jugador fuerte que pues no le puede hacer nada a ese tipo de shows. Es un jugador que incluso ya castigó a Miguel Elizondo. Y bueno, pues haciendo un poco de pantomina. Está tratando de desconcertar a los árbitros en ya prácticamente el final de la primera mitad, que está resultando emocionantísima. Marcador 17-14. El árbitro viene aquí a indicarnos que hay un foul personal del equipo de Caballeros y foul personal de Dinosaurios. Son denegados ambos castigos. Primera oportunidad en la yarda número 13 aproximadamente. Desde ahí saldrá la ofensiva última de este primer tiempo. Y bueno, pues ya no tiene tiempos fuera el equipo de los Caballeros Rojos. Bueno, aprovechando este espacio, Víctor, quisiera mandar un saludo muy especial al contador público Raúl Ortiz, que está siguiendo muy de cerca también estos encuentros, al doctor Francisco Osorio Morales, endodoncista de nuestra localidad. Bien, viene primera oportunidad para el equipo Caballeros Rojos. Edgar Zapata con formación escopeta, es presionado, logra deshacerse de esa presión. Número 95 persiguiéndolo, pero logra el primero y 10 y mucho más. Aproximadamente 17 yardas el avance de Edgar Zapata. Se sale del terreno de juego, importante porque para el reloj de juego. Y vendrá una primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. El señor oficial está colocando el ovoide ahora en la yarda número 30, exactamente desde donde vendrá nuevamente la serie ofensiva del equipo Caballeros Rojos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Edgar Zapata recibe, busca receptor por el lado derecho, es un pase que buscaba las manos de Vega Torres. Es segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, fue pase incompleto. Bueno, pues ya está todo el perímetro defensivo apoyado por algunos jugadores especialistas como Federico Martínez, número 38, que en estos momentos entra a formar parte del cuerpo defensivo, sobre todo para la cobertura de pases. Dejan solamente un linebacker, que es el número 55, Eduardo El Guayo López, y pura gente del backfield defensivo está en la cobertura de pases. Vamos a ver qué tal resulta esto, porque puede ser interesante para las jugadas del último cuarto. Ahí está Zapata, es un pase incompleto dirigido al número 17, Favela, Ramón Favela García. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, el ovoide colocado en la yarda número 30. En esta jugada no tuvo éxito por parte de Caballeros Rojos. Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Bien, el equipo Caballeros Rojos está tratando de hacer algo en esta última ofensiva del primer tiempo del partido.
Zapata, ex estrella de los Aztecas de la Universidad de las Américas, sale rolado por el lado derecho, tira su pase corto, completo, a Vega Torres, número 87. Detiene el reloj y el balón está colocado en la yarda número 41. Bueno, y el número 38, Federico de los dinosaurios, Federico Martínez, estaba al pendiente en la cobertura defensiva, pero en esta ocasión fue un primero y 10 para el equipo Caballeros Rojos de la ciudad de Toluca. Buen trabajo el que está realizando el tackle derecho número 55, Javier Chávez, dándole la protección suficiente a Edgar Zapata. Ahí está Zapata cuando hay pañuelos. Silverio intercepta. Y ahí vemos al mejor interceptador de pases de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Silverio Pérez. Silverio Pérez, el número 9 de Dinosaurios, este profundo defensivo de los Dinos, hace la intercepción en una situación importante. Ya venía avanzando Edgar Zapata con sus pases, estaba manejando el tiempo en este final de la primera mitad. Y Edgar Silverio Pérez viene a enfriar los ánimos de la ofensiva de los Caballeros Rojos. Esta fue su octava intercepción. Silverio Pérez ha interceptado en 7 ocasiones, ha ganado 7 yardas y fue el primer lugar de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Bueno, ya que saludábamos a los Comanches de Piedras Negras, también al ingeniero Larry Siller de Ciudad Acuña, Coahuila. Ellos hacen los juegos de All Bowl, o el tazón de los viejitos, entre jugadores de Piedras Negras o exjugadores de Piedras Negras y exjugadores de Ciudad Acuña. Gemelos del lado derecho, un corredor atrás, Urquidi buscando receptor, lanza la bomba por el lado izquierdo a Corripio, completo, Benjamín Corripio, se va a ir de Piedras Negras, Coahuila, hasta la zona de las diagonales. Benjamín Corripio, hablábamos de los nigropetenses y Corripio lo saluda con esta anotación, el hijo predilecto de esa fronteriza ciudad. De Piedras Negras, Coahuila, Benjamín Corripio, excelente recepción, excelente anotación, excelente pase, esa bomba de Jaime Urquidi que llega aproximadamente 70 yardas. 78 yardas totales en la jugada de anotación para el nigropetense Benjamín Corripio, el número 82 de los dinosaurios de Saltillo. 23 puntos le pone al marcador, 23 puntos para el equipo dinosaurios, 14 puntos para los Caballeros Rojos. Ahora el intento de punto extra por parte de Juan Rodríguez Garza. Juan Rodríguez Garza, que en esta ocasión va a ser el intento de punto extra después de esta excelente anotación de Benjamín Corripio. Y no es bueno el punto extra, el marcador 23 puntos a 14 favoreciendo al equipo de los dinosaurios de Saltillo antes de que finalice la primera mitad del partido. Vaya jugadas relampagueantes que nos ha brindado esta ofensiva de los dinosaurios de Saltillo. Así es, anotaciones extraordinarias, como fue la carrera de 97 yardas de Eduardo el Sonrisas Martínez, la recepción de 78 yardas totales de Benjamín Corripio. Y bueno, el Benjas ya lleva dos anotaciones de 6 puntos y un gol de campo extraordinario de 47 yardas de Juanito Rodríguez Garza. Por allá saludamos a Juan Ricardo Luna Rodríguez, ex mariscal de campo de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, que bueno, pues seguramente este año tendrá, pues o será sustituido por Oñate, mariscal de campo que proviene de Piedras Negras, y el extraordinario Jorge Martínez Alonso. Aquí está patada corta del número 9, Silverio Pérez. Balón suelto que el número 35 logra sujetar a duras penas en la yarda número 40. Vaya manera de recuperar de este número 35, Raúl Cruz Moctezuma. Bueno, y la estrategia no es conservadora para nada por parte del entrenador jefe de dinosaurios, Fran González. Él quiere ir por todas las canicas, finaliza la primera mitad. El marcador 23 puntos a 14 y la gente aplaudiéndole a su equipo, aplaudiéndolo al equipo de dinosaurios que va ganando hasta el momento el encuentro.
23 puntos a 14. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Los mío platillos tienen el sabor Echen sensacional y los quesos Chen. Calidad, sabor, frescura, Chen sensacional. En yogurts, mamá mía, sabor Chen sensual. Y en México, el mejor queso es Chen. A los quesos a yogurts Chen, yo los califico. Chen. Lo natural es Chen sensacional. El lugar justo para tu mejor diversión es Cumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Cumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Cumbala, Cumbala, ahí nos vemos. Han venido algunos jugadores de otros equipos que conforman la Liga Nacional. En el Presidium esta tarde se encuentra en representación del director de deportes del gobierno del estado, el ingeniero Alberto Aguilar. Asimismo, en representación del presidente municipal, licenciado Miguel Arispe Jiménez, se encuentra el director de acción deportiva, el doctor Rodolfo Ruiz Cabello. También está el alto comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano, el licenciado Carlos Ayala Espinosa. Se encuentra el gerente de la organización Dinosaurios, el licenciado Juan Manuel Arena Rodríguez. Todos ellos harán entrega de los trofeos All Masters a los mejores jugadores de la temporada 1995. Tenemos como el mejor guardia derecho de 1995, seleccionado nacional, número 52 del equipo Dinosaurios, Alfredo Paz. Como el mejor tackle ofensivo derecho del equipo Dinosaurios de Saltillo, número 75, Gerardo Aguilar. Exjugador de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y de los Daneses del Ateneo Fuente. Como ala abierta, el mejor ala abierta de 1995, el jugador con el número 80 del equipo Dinosaurios, Benjamín Corripio.
Benjamín Corripio vistió el año pasado los colores del equipo Cerveceros de Monterrey y es reconocido en esa temporada como el mejor ala abierta. Él es originario de Piedras Negras, Coahuila. Otro jugador que el año pasado jugara para los Caballeros Rojos y este año lo hace para los Dinosaurios de Saltillo, el mejor fullback de 1995, Alberto Vázquez. Al mejor mariscal de campo en 1995, número 8 de los Patriotas del Distrito Federal, Alejandro Morales. El mejor corredor de bola de 1995, número 44 del equipo Conquistadores, José Antonio Moreno. El mejor linebacker, número 24, René Lozano, de los Dinosaurios de Saltillo. Ala defensiva, el mejor ala defensiva de 1995, el número 90 de los Caballeros, Víctor Casillas. El mejor cornerback de 1995 del equipo Dinosaurios de Saltillo, el número 20, José de Jesús Segovia Cortés, La Cebolla. El mejor safety libre del 95, número 23 del equipo Patriotas, Ulises Rivera. En los equipos especiales, el mejor regresador de patada, el jugador número 7 del equipo de los Reales del Sur, Francisco Castillo. De los Caballeros Rojos, el mejor pateador de despeje, Gustavo Velázquez. Asimismo, fue considerado el ofensivo del año, el número 80, Benjamín Corripio. El novato del año fue considerado del equipo Dinosaurios de Saltillo, el jugador número 13, Eduardo El Sonrisas Martínez. El mejor jugador, bueno, aquí está Eduardo El Sonrisas Martínez, novato del año. Y el mejor jugador de la temporada 1995 fue el jugador que en su jersey tenía el número 8 del equipo Patriotas, mariscal de campo, Alejandro Morales. En la temporada 1995, el directivo del año fue el licenciado Carlos Ayala Espinosa, del equipo Dinosaurios de Saltillo. Ese mismo año se reconoció como la mejor afición al fútbol americano de la Liga Nacional en la categoría Masters, a la afición saltillense, a todos ustedes. Hay tres reconocimientos especiales esta temporada de 1996. La primera de ellas, un récord impuesto en la ciudad de Toluca por el jugador de los Dinosaurios, número 51, Alberto Vázquez, gol de campo récord de 65 yardas. Otro reconocimiento más es para dos trayectorias deportivas. Una,
la del mariscal de campo del equipo Patriotas, quien en esta temporada rebasó las 10.000 yardas por la vía aérea en sus años jugados en el fútbol americano de Liga Mayor y en la categoría Master. Alejandro Morales Cabrera, más de 10.000 yardas por aire. El otro premio es para un corredor de bola que también ha rebasado las 10.000 yardas en su trayectoria deportiva estudiantil y en su trayectoria deportiva de la Liga Master. Esta es para José Antonio Moreno, del equipo de Centinelas de Guardias Presidenciales, número 44. De esta manera, la Liga Nacional de Fútbol Americano reconoce a los mejores jugadores 1995, denominados All Masters, y a las tres marcas que se han impuesto durante la presente campaña. Gracias y los invitamos a las emociones del segundo tiempo en esta gran final de la categoría Master entre los Caballeros Rojos de Toluca y los Dinosaurios de Saltillo. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Y hasta la zona de las diagonales ya se colocaba por ahí Ulises Maya, la bestia de Santa Cruz, pero no pudo hacer el regreso. Pensó que no iba a patear tan largo, Juan Daniel. Así es, este fue un touchback por parte del equipo Dinosaurio. Sale el ovoide por la zona de diagonales y este será colocado a la altura de la yarda número 20. Tenemos algunas estadísticas de la primera mitad. Los Dinosaurios de Saltillo, 7 primeros y 10. Los Caballeros Rojos, 10 primeros y 10 en la primera mitad. Por parte de Dinosaurios, los castigos fueron 5 para 50 yardas y para Caballeros Rojos 3 para 25 yardas. En los regresos de patada, Martín Valerio 110 yardas, esto proporcionado por nuestro amigo el licenciado Ricardo Gámez Flores. Ahora corren, ¿con quién? Con Lavanderos, Eladio, 2 yardas o una en este avance, que llega hasta la yarda número 21. Fue el avance de una yarda, vendrá segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Salió en su misma formación usual, abierta, el equipo de los Caballeros Rojos, que ataca de norte a sur en este estadio olímpico de la Ciudad Deportiva. 2 receptores abiertos de cada lado. Mariscal de campo Edgar Zapata sale rolado hacia el lado derecho. Buen bloqueo de Ulises Maya. Sin embargo, Edgar Zapata no encuentra receptor y es detenido ahí atrás por el número 97, Gabriel Lozano. Bueno, y dentro de las mismas estadísticas que nos proporciona el licenciado Ricardo Gámez, están que por parte de los Dinosaurios perdieron 2 ocasiones el ovoide, tanto de los Caballeros Rojos también. Y pone primero y 10 en la yarda número 39. Bueno, Arturo Vega, el número 107, vaya manera de quedarse con el ovoide. De toda forma que venía el defensivo pegado a este receptor, él tomó el ovoide y hace un importante primero y 10 en este inicio de la segunda mitad del encuentro. Un primero y 10 que vendrá a partir de la yarda número 39. La ofensiva de los Caballeros Rojos con doble gemelos en la formación. Viene Edgar Zapata al aire, es presionado, una finta, se quita al defensivo, es pase completo al número 22, sigue avanzando, ganando yardas y es derribado hasta la yarda número 34, ya del propio terreno de los Dinosaurios de Saltillo. Bueno, pues qué bloqueadón le pusieron ahí a Silverio Pérez, número 9, después de que hubo un extraordinario avance de Martín Zúñiga, número 22, y ya comienza a carburar esta primer ofensiva de los Caballeros Rojos. Generalmente un equipo se aploma después de un medio tiempo, y vamos a ver cuál es la tónica de este segundo tiempo. Ahí vemos a la línea ofensiva encabezada por el número 55, Javier Chávez, y Jaime Ramírez, número 73 y 55. Edgar Zapata, mariscal de campo, en formación escopeta, recibe, se echa hacia atrás, ahora ataca hacia adentro, el paso bombeado a Vega Torres, se cruza bien y es, pues vamos a ver, es pañuelo de castigo. Es posiblemente sea una interferencia de pase que le están marcando al defensivo de los Dinosaurios, mas sin embargo es un pase completo y es derribado en la yarda número 1. Posiblemente vaya a quedar el ovoide en la yarda número 1
para que venga un primero y gol para el equipo Caballeros Rojos de Toluca después de estas reclamaciones que están haciendo los mismos Caballeros Rojos. Vamos a ver en qué queda esta discusión. Y así es, en la yarda número uno, primero y gol para el equipo Caballeros Rojos, empezando bien la segunda mitad del partido. Bueno, pues interferencia defensiva que es denegada y en la yarda número uno, primero y gol. Pues como balde de agua fría, realmente el aficionado, el estadio todavía no está asimilando que ha iniciado el segundo tiempo y ya el equipo de los Caballeros Rojos está tocando la puerta, está abajo 23 puntos a 14, pero tiene un arsenal de primera, tres corredores atrás. Van con Eladio Lavanderos, a punto estuvo de soltar el ovoide, no llega a la zona de las diagonales y vendrá la segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Bueno, esta segunda oportunidad, veremos cómo la ofensiva de los Caballeros Rojos, como decías Víctor, la gente todavía no sale de ese letargo después de la pausa entre los dos tiempos del partido. La gente está regresando a sus lugares y viene a ver a los Caballeros Rojos ya en la yarda número uno con una segunda oportunidad y cerca de la anotación. Edgar Zapata se lanza hacia atrás, por fuera, busca receptor, pasa una raya, es completa al número 22, Martín Zúñiga. Y con esto acerca en los cartones a su equipo, ya 23 puntos a 20, viene un importante punto extra que intentará el propio Zúñiga. Bueno, y vaya manera de celebrarlo de Javier Chávez, el número 55 de los Caballeros. Está celebrando esta anotación. Ahora el marcador momentáneo, 23 puntos a 20, iniciando la segunda mitad del partido. Viene el intento de punto extra por conducto del número 22 de los Caballeros Rojos, Martín Zúñiga Nuño. Viene el intento de punto extra después de esta anotación para Caballeros Rojos de la ciudad de Toluca. Viene número 22, Martín Zúñiga, y el intento es bueno. Es bueno el marcador, 21 puntos a 23, favoreciendo al equipo Dinosaurios de Saltillo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Los neoplatillos tienen el sabor chensacional y los quesos chen. Calidad, sabor y frescura chensacional. En yogurts, mamá mía, sabor chensual. Y en México, el mejor queso es chen. A los quesos a yogurts chen, yo los califico. ¡Mamá, chen! Lo natural es chensacional. ¡Chensacional! Se prepara el pateador del equipo de los Caballeros número 69. Y bueno, pues los Caballeros cerrando la distancia al inicio de este tercer cuarto, quizá consumieron no más de 2 minutos y ya están a 2 puntos de distancia del equipo de los Dinosaurios. Para regresar, Martín Valerio número 11 y número 22, Daniel Rodríguez Padrón. Interesante final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, y ahora son los Caballeros los que hacen abandonar el balón de juego por la zona de las diagonales para que desde la yarda número 20 salga el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Vamos a recordar rápidamente quiénes han sido los campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano desde la creación de la misma. En 1990, en el primer Supertazón Master, ganó Patriotas. El campeón en el segundo año, en 1991, fue Reales del Sur.
El Supertazón 3 y 4 fue ganado por los Caballeros Rojos, el quinto por los Patriotas y el sexto el año pasado, 1995, en este mismo estadio, fue ganado por el equipo de los Cerveceros de Monterrey. 23 puntos a 21 en el tercer cuarto, su primer serie ofensiva de la segunda mitad para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo, que sale todo de negro, casco blanco, números blancos y ribetes aqua. Es Jaime Urquidi, el mariscal de campo, mandando sus señales. ¿Con quién? Con Eduardo, el Sonrisas Martínez. Pero ahora no hubo nada. La defensiva de los Caballeros Rojos se impone ahí en la línea de golpeo. Bueno, seguramente los entrenadores, los encargados de este departamento de Caballeros Rojos, ajustaron en la mitad, en el medio tiempo. Y estamos viendo que en la primera jugada de la segunda mitad, por parte de la ofensiva de Dinosaurios, están siendo detenidos una yarda atrás de su propia línea de golpeo. Vendrá una segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Están colocando el ovoide en la yarda número 19. Desde donde vendrá el ataque ofensivo de estos Dinosaurios. Tienen gemelos del lado izquierdo. Benjamín Corripio abierto del lado derecho. Elison en movimiento nuevamente. Eduardo el Sonrisas Martínez por el centro. Vaya corte que hace ahí, dejando al safety medio, al número 37, viendo visiones a Antonio Zap Payares. Vaya manera de hacerle ese corte de Sonrisas Martínez, que le valió el primero y 10 en esta ocasión a Eduardo el Sonrisas Martínez. Una primera oportunidad que vendrá desde la yarda número 34 para Dinosaurios de Saltillo. Bueno, pues muy a la Silverio Pérez, y no precisamente el safety del equipo de los Dinos. Aquí está en gemelos del lado derecho Jaime Urquidi. Entrega a Jorge Chaí por el lado izquierdo, corta hacia el centro. A punto estuvo de soltar el balón este veloz corredor de bola, sin embargo es una yarda la que consigue. Vendrá la segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Difícil para los de Dinos está resultando establecer el dominio. Ha sido a base de jugadas explosivas las que han dado con las anotaciones de este equipo. Recordamos la carrera de 97 yardas de el extraordinario Eduardo Martínez, y bueno, pues la otra de 78 yardas de Benjamín Corripio. Ya están ahí sobre la yarda número 35, con segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho, un receptor abierto del lado izquierdo, que es Benjamín Corripio. Un corredor atrás, que es Chaiba, a él entregan, pero se logra zafar de la tacleada. Vamos a ver, resbala el corredor ex universitario, y vaya lástima, porque podía haber hecho más. Así es, engolosinó Jorge Chaiba, el número 28 de Dinosaurios. Vio el campo abierto y en ese momento quiso meter el acelerador, y fue cuando tuvo ese resbalón, logra ganar solamente 3 yardas. Vendrá una tercera oportunidad, 6 yardas por lograr el primero y 10 para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Vienen ellos en esta tercera oportunidad desde la yarda número 37. Ya dando las señales Jaime Urquidi a su equipo ofensivo. Bueno, un saludo a Víctor Alonso Pérez Flores, que terminó su primer año en el Colegio México, y le deseamos que surjan mejores calificaciones para el próximo año. Bien, hay tiempo fuera en el terreno de juego. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Tercera oportunidad para el equipo Dinosaurios de Saltillo después de este tiempo fuera que se llevó a su término. Tercera oportunidad para la ofensiva de los Dinosaurios, 6 yardas por lograr el primero y 10. Salen gemelos del lado derecho, ya está dentro
Eduardo el Sonrisas Martínez. Importante tercera oportunidad. Los Dinos. Urquidi incompleto. Buscaba a Oscar González, sin embargo se interpuso por ahí el número 30 del equipo visitante, Fernando Manjarres Morones. Y viene la cuarta oportunidad y el equipo de los Dinosaurios ha sido detenido. No se ha podido contener todavía este ataque de los Caballeros Rojos. Vamos a ver su segunda ofensiva en el tercer cuarto, cuando todavía la ventaja favorece a los Dinosaurios, 23 puntos a 21. Es Silverio Pérez el encargado de hacer el despeje. Vamos a ver, ahora sí es un despeje largo que cae allá por la yarda número 19. Zap Payares, número 37. Por el lado izquierdo comienza a avanzar el largo corredor de bola del equipo de los Caballeros Rojos hasta que es derribado en la yarda número 43, aproximadamente su propio terreno. Excelente regreso, Juan Daniel. Así es, excelente regreso, y quedan algunos de los jugadores, tanto de Caballeros Rojos como Dinosaurios de Saltillo, quedan en el terreno de juego. Hay un tiempo pedido por los mismos oficiales para ver las condiciones en que se encuentran estos dos jugadores, tanto de Caballeros como de Dinosaurios de Saltillo. Bueno, hace rato estuvimos por las tribunas aquí en el medio tiempo del Estadio Olímpico y pudimos ver al ingeniero Cuevas, también a Jesús Salas, aquel extraordinario tackle del equipo de los Buitres del Antonio Narro de la Liga Mayor, el ingeniero Jesús Salas. También vimos al señor Leoncio allá de la colonia 26 de marzo. Un saludo para él y toda su familia. Perteneció muchos años a la organización Vaqueros del Fútbol Americano Infantil de nuestra ciudad. Edgar Zapata ya está listo. Con primera oportunidad sale rolado del lado derecho. No lo han logrado parar. Tira y es un incompleto. Buscaba a Martín Zúñiga, pero le quedó corto. Y ahora sí le dieron un "me recordarás" por parte de Carlos Torres. Así es, Carlos Torres le dio un "quien vive" ahí a Edgar Zapata, el número 19 de los Caballeros Rojos. Se quedó tendido ahí en el terreno de juego por algunos segundos. Se reincorpora Edgar Zapata y viene nuevamente a la ofensiva con esta segunda oportunidad que tiene desde la yarda número 43 de su propio terreno. Sale en formación y doble gemelo. Ahora entrega a Ulises Maya, número 9, por tierra, menos de una yarda, este jugador que proviene del Club Búfalos de Toluca. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para este equipo de los Caballeros Rojos de Toluca, que ellos vienen a ganar el partido, tanto como Dinosaurios de Saltillo. La gente de Toluca ha venido a apoyarlos fuertemente, los vemos allá en la tribuna de campo que está colocado en uno de los extremos del terreno de juego. Viene tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar para el equipo toluqueño. Un gran juego el que están ofreciendo ambas escuadras. En escopeta hacia el lado derecho, tira y es incompleto. Pues muy fuerte el envío de Edgar Zapata a Vega Torres, y esto impidió que fuera completo. Ya detuvieron a los Caballeros por fin en este segundo tiempo. Bien, ahora las defensivas son las que nos están mostrando la fuerza. En esta ocasión, la defensiva de los Caballeros Rojos hace un momento hizo patear a la ofensiva de Dinosaurios. Ahora es al contrario. Caballeros va a despejar. Bueno, Hugo Mancilla es el encargado de hacer el despeje. Busca una orilla, sin embargo, es una patada muy corta que abandona el terreno de juego a la altura de la yarda número 34 del campo de los Dinosaurios de Saltillo. Una mejor posición para salir del equipo local, el equipo de los Dinos, que todavía se mantiene arriba 23 puntos a 21, y tratarán de establecer ya algún tipo de ofensiva que les permita ser más holgada esta diferencia, porque en realidad se está presentando difícil aspirar a una victoria ante este equipo de los Caballeros Rojos. Buen ambiente en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, con un grupo de animación que está apoyando. Al medio tiempo hubo una ceremonia de premiación a los mejores jugadores de la temporada 1995 de todo el país. Jugadores provenientes de la Ciudad de México estuvieron presentes y hablaremos más adelante de ellos. 3 receptores del lado izquierdo entregan a Aquiles Leija, nuevamente el de Nuevo León, ahora no suelta el ovoide y vendrá a segunda oportunidad, 5 yardas aproximadamente por avanzar. Aquiles Leija, que recordamos en la primera mitad soltó en dos ocasiones el balón. En esta ocasión, la primera vez que le entregan el ovoide por parte de Jaime Urquidi,
este corredor de los dinosaurios, que tuviera una lesión en 1995, se recuperó, hizo un buen papel en 1996 durante la temporada regular, y ahora en esta gran final lo estamos viendo tener acción en esta ofensiva. Tiene tres receptores abiertos del lado derecho, uno de ellos es Ramón Rocamontes. Pero le tira a Miguel Elizondo por el lado derecho, el velocista olímpico. Véanlo cómo corre este hombre que representó a México en las Olimpiadas en la década de los 80. Todavía tiene esa velocidad que aparenta subirse a la motocicleta. Así es, este número 36, Mike Elizondo, quien había tenido dos oportunidades de tener pases completos, no lo había hecho y en esta ocasión lo logra y logra avanzar más de 30 yardas y logra un importante primero y 10 para el equipo de los dinosaurios de Saltillo. Primero y 10 en la yarda número 30. Preciosa jugada que realizan prácticamente los receptores del equipo de los dinos. Tres receptores abiertos del lado derecho, un corredor atrás. Urquidi entrega a Aquiles Leja, quien pues no obtiene ganancia, al contrario, pierde una yarda, y creo que todos nos ponemos a temblar cuando toma el ovoide Aquiles Leja, porque otro fumble sería pues una catástrofe para este jugador. Así es, definitivamente comentábamos, los castigos pueden desbancar, pueden derrotar a un equipo, y Dinosaurios ya no puede seguir cometiendo errores de esta índole. Por eso Aquiles Leija está sosteniendo fuertemente el ovoide en estas dos carreras que le hemos visto en esta serie ofensiva. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda número 30. Como receptores, Corripio, Oscar González, Miguel Elizondo, el Sonrisas. Ahora hacia el ala cerrada, Urquidi presionado, tira al centro, completo. Oscar González, y hay hombre inelegible en zona de pase. René Guerra, número 77, ocupando la posición de receptor abierto del lado izquierdo. Bueno, es uno de los errores que se cometen por parte de las líneas ofensivas de los equipos. Vamos a ver en esta ocasión, borren ustedes esa excelente jugada donde Jaime Urquidi se deshace de la presión que tenía por parte de los frontales defensivos de Caballeros Rojos. En esta ocasión hace completo el envío con Oscar González, su número 80, su receptor que lograba el primero y 10, pero un castigo por parte de un liniero ofensivo que sale por pase. Es totalmente nonificada esta jugada. Vendrá segunda oportunidad, 15 yardas por lograr el primero y 10. El ovoide es colocado a la altura de la yarda número 30 y 35. Bueno, pues tres receptores abiertos del lado derecho, un solo corredor atrás. Hay retraso de juego. El equipo de los dinosaurios avanzando en sentido contrario. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Maru y a Rosy, que están animando fuerte allá en la tribuna de laterales a este equipo de los dinosaurios de Saltillo. También a Alejandra, la esposa de Javier Chávez, que hizo el viaje desde la Ciudad de México, a sus dos hijos y a su sobrino Marco Antonio, a Javier Alejandro. Saludo para todos ellos. Segunda oportunidad, 20 yardas por avanzar. Ya están en la yarda 40. Vamos a ver la estrategia que plantea en esta ocasión la escuadra jurásica que dirige el señor Frank González. Ya ha sido campeón en la Liga Mayor, lo intenta hacer en la Liga Master. Urquidi conecta, no, por la espalda ya mero Miguel Elizondo se llevaba ese pase de fantasía. Bueno, pues por acá andan los Globetrotters y Miguel Elizondo quiso parecer de alguna manera basquetbolista. En esta ocasión le da la vuelta el ovoide por la espalda, quiso agarrarla por ese lado, pero fue un pase incompleto. Vendrá tercera oportunidad y aproximadamente 20 yardas por lograr el primero y 10 para el equipo de los dinosaurios de Saltillo. Miguel Elizondo, Jaime Urquidi, Benjamín Corripio, Oscar González, los hombres claves en el ataque. Urquidi a Elizondo, ahora sí se lo lleva. Cuidado, porque por poco se escapa. Pedro Reynoso, número 3, es quien lo detiene a final de cuentas, pero ya se subía nuevamente en la motocicleta Miguel Elizondo. Miguel Elizondo, que en esta ocasión sí hizo completo ese envío. Ya se le habían ido dos ocasiones a esa altura en los envíos de Jaime Urquidi.
pero aún con el defensivo pegado, con ese defensivo profundo de Caballeros Rojos, el número 3, estuvo muy, muy acertado Mike Elizondo, logra hacer completo a pesar de que estaba Pedro Reynoso encima, y después logra hacer el primero y 10, y este se convierte en un primero y gol, con el ovoide colocado a la altura de la yarda número 9. Jaime Urquidi mandando sus señales. Hombre en movimiento es Oscar González, sale hacia el lado derecho, hay movimiento en las líneas, número 79, Mario Garza, saltó antes Mario Garza, uno de los mejores tackles ofensivos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, él fue 5 años seleccionado nacional en la Liga Mayor con los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, pero hoy comete un error cuando el equipo ya se encontraba a 9 yardas de la zona de las diagonales, hoy a 14 yardas, primera oportunidad y gol. Es Miguel Ramírez, número 73, el centro, número 77, René Garza Esgar. El otro gar ofensivo es el número 52, Alfredo Paz, y el número 61, tackle ofensivo, es Ramón Ramos Barajas, exjugador de los Lobos de la Autónoma de Coahuila, con el número 83, Arturo Minila, ala cerrada, gemelos del lado derecho. Abierto del lado izquierdo, Corripio. Busca hacia el centro, Urquidi. Tira ahí, es interceptado. Pues esta ofensiva se queda en las manos del safety Antonio Zapallares. Y en la yarda número 8, desde ahí vendrá la primera oportunidad del equipo de los Caballeros Rojos. Bueno, y comentados en los programas durante la semana, Víctor, el tendón de Aquiles de Jaime Urquidi es precisamente la presión. La presión se deshace del balón rápidamente al tener encima a los defensivos. En esta ocasión es interceptado Jaime Urquidi, que en 18 intercepciones durante la temporada, lo que le hicieron ser el mariscal de campo con mayor número de intercepciones. Una pausa, regresamos. El lugar justo para tu mejor diversión es Cumbala. Vive la música, luz, sonido y alegría de un lugar que fue hecho pensando en ti. Cumbala. Servicio y atención distintos, alegría y diversión sin límite. Cumbala, Cumbala, ahí nos vemos. Que tan versátil que tiene el equipo de los Caballeros Rojos, sobre todo con un Edgar Zapata que viene de la Liga Mayor de los Aztecas de la UDLA y viene, la verdad, con un brazo potente. Hacia lo derecho, nuevamente con Gerardo, número 33, otros 3 yardas, y ya puso a su equipo en tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar, y vamos a ver si logran establecer su primera ofensiva terrestre este equipo de los Caballeros Rojos, que todo lo han hecho por la vía aérea. Incluso en estos momentos están haciendo un cambio masivo de jugadores, ingresan al terreno de juego muchos de los receptores. Ahí está el número 22, Martín Zúñiga, número 87, Vega Torres, número 17, Favela, y en fin, jugadores extraordinarios para capturar envíos. Va a pase corto, busca el primero y 10, pero es incompleto. Y la defensiva de los Dinos ya logró volver a contener a los Caballeros Rojos. Ahora corresponde a los ofensivos lograr culminar, porque han llegado pero no han concluido con anotación. Por lo menos buscar los 3 puntos. Creemos que Urquidi tuvo ahí mucho que ver en esa intercepción. Debió de haber tirado a que fuera pase incompleto. Como decía aquel, un matatopos, ¿verdad? Así es. Matar los topos. Dicen que a un mariscal de campo le decían así. Y a otro matamarranos, luego le decimos por qué. A punto de bloquear esa patada, el jugador número 16. Aquí está Martín Valerio, ya tocó el balón, ya hay peligro. Vamos a ver por el lado derecho, a ver si alcanza a escaparse el bajito corredor. No. Buena la reacción del jugador Oscar Correa Martínez, número 2, quien evitó que doblara la esquina porque hubiera sido sumamente peligroso. Y en estos momentos está acabando ya el tercer cuarto.
del encuentro. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos cuando el marcador nos indica 23-21 a favor de los dinosaurios. Minutos de tiempo efectivo de la temporada 1996. Los dinosaurios de Saltillo ante los Caballeros Rojos de Toluca en la séptima edición del Super Tazón Masters. Urquidi como mariscal de campo. Tiene dos receptores abiertos del lado izquierdo. ¿Va con quién? Con el Sonrisas. Vaya manera de esperar a que se abra el bloqueo. Y lástima, hay pañuelos ahí sobre la línea de golpeo. Pañuelos que significan errores en esta ocasión. Es castigo en contra del equipo Dinosaurios de Saltillo. Vamos a ver qué es lo que marcan oficialmente, pero ya nos están haciendo la indicación de que es en contra de los Dinosaurios y vendrá nuevamente una primera oportunidad, pero los Dinosaurios de Saltillo perdieron este excelente primero y 10 que había logrado Eduardo el Sonrisas Martín. Le está reclamando en serio Fran González y tiene toda la razón. El árbitro que marcó el castigo estaba ocupando casi la posición de zaguero y es lo que le reclama Frank. Dice, estás a 20 yardas de distancia, ¿cómo es posible que marques un castigo de sujetando cuando el umpire que está ahí pegado a la línea fue el hombre que debió de haber marcado ese castigo? Está la reclamación muy justificada de Frank González. Urquidi presionado. Tira al centro a Rocamontes, es incompleto. Muy largo el envío de Jaime Urquidi. Rocamontes, quien se estaba descolgando por el centro del terreno de juego. Vendrá segunda oportunidad y 17 yardas por avanzar. Bueno, y en esta ocasión Jaime Urquidi pagó el precio también por parte de los golpes que le brindaron ahí los jugadores frontales de los Caballeros Rojos. Cae derribado, pero se recupera el mariscal de campo de los Dinosaurios, Jaime Urquidi. Vendrá segunda oportunidad, 20 yardas aproximadamente por lograr el primero y 10. Bueno, pues una situación difícil, comprometida, la que ya los han dejado los árbitros a este equipo de los Dinosaurios. Largo por avanzar en segunda oportunidad. Aquiles Leija, por el lado derecho, el hombre de los fumbles, otra vez castigo, sujetando contra el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Muy, muy rigorista ahí el oficial, le puso solamente la mano en la cintura el defensivo de Dinosaurios. Ahí es cuestión de criterio de los señores oficiales, en esta ocasión marcan el castigo en contra de Dinos, están encerrados allá en su propia yarda 5 el equipo de Dinosaurios de Saltillo. Bueno, pues ahora vendrá una tercera oportunidad porque el equipo de los Caballeros ha denegado el castigo y vendrá la tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Y jugada importante porque, bueno, pues está iniciando el último cuarto, tanto como para exponer uno, el ovoide quizá no es necesario aún, hay que buscar el avanzar lo más posible, si se logra el primero y 10 que voy, si no, bueno, pues una patada de despeje le vendría bien al equipo de los Dinos. Pero bueno, este es el Super Tazón Master y todo puede suceder, como Jaime Urquidi buscando receptor, lanza largo, Rocamontes abajo del ovoide y no lo capturó Ramón Rocamontes de la Peña. Era suyo ese pase, Ramón. Iba corriendo todo el campo, se detiene un poco en el momento de que llega el ovoide a buscando las manos de Ramón, le queda adelante. Ramón Rocamontes no logra hacer completo este envío de Jaime Urquidi, un largo envío, aproximadamente 70 yardas en esta ocasión. Vendrá una patada de despeje por parte de la ofensiva de los Dinos. Totalmente Jaime, porque siente que le soltaron el ovoide, si bien decíamos en un principio era él el que estaba fallando, ahora fue esta. Fue el receptor. Silverio Pérez a Hugo Mancilla en la yarda 40. Ataca por el centro. Hugo ahora hacia afuera. Elude algunas tacleadas. Y finalmente en la yarda 45 de los Dinosaurios queda el tacleado el jugador de los Caballeros. Y desde ahí comienza primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vamos a ver, hay un castigo que están marcando los árbitros. Vamos a esperar a que sea el juez oficial, el oficial en jefe, el referee, quien nos indique
qué fue lo que marcaron los árbitros en este, en esta ocasión. Ahí está reportando el árbitro al oficial principal el castigo, y será quien será el oficial en jefe el que se haga el señalamiento. Aquí está, nos dice que hay un foul personal de los Dinosaurios de Saltillo y expulsión. El jugador ha sido expulsado. No sabemos qué jugador mencionen los árbitros. Y cuidado porque ya el balón está en la yarda número 30. Caballeros Rojos puede ser sumamente peligroso. Esta es área de 4 downs y lo sabe el equipo de los Caballeros Rojos. Pues vamos a ver si rinde la defensa de los Dinosaurios. Sometida a una gran presión. Aquí está por fuera Zapata, engañando, se logra escapar, véanlo, y hay un pase que es completo, y vamos a ver al chaparrito receptor que pone primero y 10, y bueno, todos esperaban algún hombre inelegible por la forma en que atacó hacia adelante Zapata, y no hubo tal. Fíjate, Víctor, ahora observando un detalle del número 55, Javier Chávez, por menos de lo que hizo este tackle ofensivo de los Caballeros Rojos contra Carlos Torres en esta ocasión, marcaron un castigo en contra de Dinosaurios en la ofensiva anterior. Mira, hay que recordar que la planilla es de la Ciudad de México, y son los árbitros que han tenido un mayor problema, pero vamos a ver si los Dinosaurios de Saltillo logran fajarse en este momento. Van con Gerardo Alvarado Álvarez, número 33, ganando yardas ahí hasta la yarda número 6. Segundo y gol, y este juego digno de una gran final ha tenido volteretas. Primero la ventaja de 7-0 de los Dinos, se volteó el marcador 14-7 favoreciendo a Caballeros, después 23-14 los Dinos, ahorita están 23-21 y amenazan los Caballeros Rojos de Toluca. Pues está saliendo lesionado el número 95, Alfredo Prado Olvera, del equipo de los Dinos. La verdad es que ha dado un gran juego como a la defensiva, pero pues el golpeo ha sido duro durante estos 4 cuartos. Un partido que será inolvidable para la gente del fútbol americano saltillense. Los Caballeros Rojos poniendo en serios aprietos al equipo de Saltillo. Y en estos momentos, 2-6, hay tiempo fuera. Nosotros, una pausa, regresamos. Es mínima y la verdad es que los Caballeros Rojos hasta con un gol de campo se pueden ir arriba. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Para anotar, Edgar Zapata lleva 2 anotaciones en forma personal. Una más de su jugador número 22, Martín Zúñiga. 2 corredores atrás en formación y van con Ulises Maya, la bestia de Santa Cruz, con todo el poder de sus 110 kilos, consigue la anotación. El ex Búfalo de Toluca consigue 6 puntos que ponen a los Caballeros Rojos en 27 puntos contra 23 del equipo de los Dinosaurios. Vaya emocionante encuentro que nos están brindando estos dos equipos, Caballeros Rojos y Dinosaurios de Saltillo. Nos están dando este excelente partido, digno de una gran final de fútbol americano a nivel Masters. Este equipo Caballeros Rojos, que se va arriba en el marcador 27-23, va a ser el intento de punto extra en la conversión por conducto del número 22, Martín Zúñiga. En este momento están centrando el ovoide para efectuar el punto extra y es bueno. Bueno, además hay un pañuelo de castigo por parte de los señores oficiales. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Seguramente será... Fíjate que es el momento en que no se puede perder la cabeza. Una patada con un castigo de 15 yardas te vuelve a dejar dentro de la yarda 10 y vuelve a ocurrir lo mismo con estos árbitros que están pues, prácticamente marcando muy, muy, muy en forma severa. Y si además te impiden, ahí está, es bueno,
foul personal de los Dinos. Se aplica en la patada y vuelven a dar ventaja al equipo de los Caballeros Rojos. Es el momento en que no se pueden cometer los errores mentales, porque eso te puede dar al traste, porque puedes tener un inicio ofensivo en la yarda 40, que es muy diferente a la yarda 15 o en la yarda 20. Será desde la yarda 45. Y bueno, contra la corriente, los Dinosaurios de Saltillo. Víctor, en muchas ocasiones han venido de atrás este equipo de Dinosaurios de Saltillo, han sacado juegos mucho, muy importantes. Simple y sencillamente recordamos el anterior que jugaron en contra de estos mismos Caballeros Rojos allá en la ciudad de Toluca, que les ganaron en los últimos 2 segundos del partido. Pues no se ha llevado puntos en esta segunda mitad el equipo de los Dinosaurios. Daniel Rodríguez Padrón, número 22, bajito corredor de bola, es el que se encarga de regresar por el lado derecho hasta la yarda 15. Fíjate la diferencia, son efectivamente, hubieran iniciado en la yarda 25, en la yarda 30, es muy diferente iniciar ahí. Un castigo que les marquen por sujetando, que es lo que más está realizando ahorita el equipo de los Dinos, los meten nuevamente a la yarda 7 y otra vez, olvídate, porque el reloj está andando y Edgar Zapata trae una puntería extraordinaria. Así es, recordemos que estamos en el último cuarto del partido, en el último cuarto del partido, el marcador 28 puntos a 23, favoreciendo al equipo visitante, al equipo de los Caballeros Rojos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Eduardo El Sonrisas Martínez como corredor. Dos receptores abiertos del lado izquierdo. Jaime Urquidi es el quarterback. Van a la vía aérea. Ahora es atacando con Oscar González, incompleto, y creo que se está desesperando ya el equipo de los Dinosaurios. Pudo haber salido con carrera, todavía tienen el tiempo suficiente para establecer una ofensiva y lograr más puntos. No lo han logrado en esta segunda parte, pero bueno, están intentando todas, van por todas, en una puede caer. Así es, Jaime Urquidi tratando de llegar al máximo, a la anotación. Recordemos que las dos últimas anotaciones han sido precisamente de esa manera, de jugadas relampagueantes. Jaime Urquidi está buscando en esta ocasión el pase largo. Último cuarto, se está acabando el tiempo. Jaime Urquidi busca receptor al centro, completo con Fernando Morelio, número 86, que tiene el primero y 10 y unas cuantas yardas más, y castigo en el momento menos oportuno. Cuando, repito, no se deben de cometer los errores mentales, caen, y es la presión que está haciendo mella en este momento sobre los jugadores. Bien, este Fernando Moroleón recibe el pase de Jaime Urquidi en la anterior jugada y estuvo a punto de ser detenido por dos jugadores defensivos de los Caballeros Rojos. Elude estas dos tacleadas, logra zafarse y logra avanzar 5 yardas después de la jugada. Y además un castigo en contra de Caballeros Rojos, que ya tenía el primero y 10 Dinosaurios, y les dan dos castigos en contra de Caballeros Rojos. Vamos a ver si se marcan simultáneo. Bueno, pues se están marcando los dos castigos, efectivamente 20 yardas. Y ahora será en la yarda 50 la primera oportunidad. Dinosaurios con el tiempo, que es un adversario más fuerte quizá que los Caballeros. Y además, abajo en el marcador, el público ya comienza a animarse, a lanzar porras. Los Dinosaurios, abajo en el marcador, Saltillo, nunca ha ganado un campeonato nacional. Saltillo siempre se ha quedado en la orilla. Los Dinosaurios buscan que no se repita la historia. Urquidi, incompleto, a punto de ser interceptado. Bien, vemos a la gente que está organizando la porra, el arquitecto Reinaldo Rodríguez, aquí en la porra de sombra. Está Rodríguez también, el ranchero, está también la porra de sol. Toda la gente que está pidiendo a la afición, más de 7,000 gentes que se reunieron aquí en el Estadio Olímpico de la ciudad de Saltillo, están en este momento teniendo el apoyo para su equipo, para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo, los Dinosaurios que están representando a Coahuila en esta ocasión. Aquiles Leija como corredor, dos receptores abiertos del lado derecho,
Urquidi hacia ese lado, hay presión y es pase incompleto. Oscar González a punto de llevárselo, pero vimos cómo penetraron por el centro del terreno de juego. Bueno, era un pase sumamente abajo de las manos de Oscar González, sin embargo este receptor de Dinosaurios fue a hacer el esfuerzo para tratar de hacer completo el envío de Jaime Urquidi. No pudo realizar el pase completo. Vendrá tercera oportunidad y el ovoide colocado exactamente a la mitad del terreno de juego en la yarda número 50. Se sienten presionados los jugadores de Dinosaurios. El mismo Jaime Urquidi ya no está tirando con confianza. Gemelos del lado derecho. Urquidi al centro. Raybacks. Arellano hace completo y es tacleado en la yarda número 34. Primero y 10 para los Dinosaurios de Saltillo, que poco a poco están levantando presión. Es un equipo que viene pujando siempre, que viene aventando la fuerza para adelante y sale de atrás. La gente, el aficionado lo sabe, la gente del fútbol americano que está apoyando a los Dinosaurios, ustedes amigos que están presenciando este partido, que están escuchando también este partido en la Super Hits, en el 1430 de su radio, por televisión en el canal 7, están viendo cómo Dinosaurios de Saltillo está tratando de obtener este campeonato. Hay gemelos del lado derecho. Urquidi, a Eduardo el Sonrisas Martínez, por el centro, 8 yardas nuevamente. Están avanzando por el corazón de la defensa de los Caballeros, que es encabezada por Eloy Gutiérrez, número 56, ese ex estrella de las Panteras de la Universidad Autónoma Metropolitana, jugador del fútbol americano profesional en Europa, y segunda oportunidad, 2 yardas. Hay jugador lesionado en el terreno de juego. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Las tribunas en este momento están descubriéndose los aficionados, la cabeza y con sus gorras. Están apoyando a los Dinosaurios de Saltillo, como Víctor Alonso y toda la porra de los Dinos. Víctor, una superstición que se usa en el béisbol, que sacan los jugadores la cachucha y la empiezan a mover. Ahora la gente de Saltillo está moviendo la cachucha aquí en todo el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, apoyando a su equipo, apoyando a los Dinosaurios. Y pues vaya emoción que estamos viviendo todos nosotros y todos ustedes, amigos, que están siguiendo muy de cerca este encuentro de fútbol americano de categoría Masters. Segunda oportunidad, 2 yardas por lograr el primero y 10 para Dinosaurios de Saltillo. El ovoide está colocado a la altura de la yarda número 27. El número 1, Carlos Ayala, es quien sale lesionado por el equipo de los Caballeros. Y aquí vienen los Dinosaurios, ya tienen como corredor de bola el número 22, Daniel Rodríguez Padrón. Gemelos del lado derecho. Raybacks en movimiento. Por el centro, Daniel Rodríguez. Primero y 10. Este bajito corredor de bola, Daniel Rodríguez, número 22, avanzando las yardas difíciles, cumpliendo su compromiso de ser el hombre importante en el momento justo. Bueno, y la gente al momento del primero y 10 avienta los papeles que recortaron previos al partido y está haciendo el ambiente grande aquí en el estadio que está presenciando este gran partido de fútbol americano. Gemelos del lado derecho, Eduardo el Sonrisas Martínez. Van con él, no, engaña a Urquidi, comienza a correr enseñando a Edgar Zapata que él también puede correr. Muy cerca de la marca del primero y 10, sacando la casta el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Está muy cerca, pone primero y 10. Esta con dedicatoria a Joel Castañuelas. Jaime Urquidi se la debía. Bueno, están trayendo, están mandando traer las cadenas los oficiales para medir la distancia en esta ocasión. Vamos a ver, ahí está exactamente la cadena marcando que le falta aproximadamente 4 pulgadas son las que faltaron para el primero y 10. Joel Rodríguez dice que la recorre, que no le hace. Bueno, pues es mínima la distancia.
Seguramente entrará Carlos Treviño Chitoy o el mismo Eduardo Sonrisas, que no es un angelito, tiene también sus 92 kilogramos de peso muy bien puestos, y vamos a ver si tiene el poder necesario de correr ahí atrás de Eduardo René Guerra. Hombre en movimiento. Ahora sí, Sonrisas haciendo sus cortes y se queda a 4 yardas de la zona de las diagonales. Primero y gol para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Primero y dos y gol en la yarda número 4. Amigos, disfruten esta celebración de los aficionados que asistieron al estadio a ver este gran partido. La gente está metida de lleno en este encuentro, en esta gran final, en este gran séptimo supertazón de la Liga Masters. Ya están cantando el OE OE y toda la gente apoyando a Jaime Urquidy y a su gente. Primera oportunidad, 4 yardas por anotar, casi en la yarda número 5 está colocado el ovoide. Vamos a ver al equipo Dinosaurios. Formación y 3 fullbacks. Carlos Treviño Chitoy por el lado derecho. Sigue avanzando. Anotación. En el último intento. Lanza sus brazos y su balón hacia las diagonales. Y el Expreso de Nuevo León consigue 6 puntos más. Esta es la voz del Estadio Olímpico. Veintinueve puntos a 28. Vamos ahora a ver. Ahora viene el intento de punto extra. Parece que se van a jugar la conversión de 2 puntos el equipo Dinosaurios de Saltillo. Vamos a ver, sí señor, se la va a jugar Fran González. Van por los 2 puntos. Engañan con Carlos Treviño. Urquidy todo el tiempo a César Chapa, incompleto. Y es 1 punto la diferencia. Así es, 1 punto, 28 puntos para el equipo de los Caballeros Rojos, 29 puntos para el equipo de los Dinosaurios de Saltillo. Vaya, vaya juego, vaya encuentro que estamos viviendo en esta gran final del séptimo tazón de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su categoría Masters. Y te podría decir, Juan Daniel, que este es el juego que tiene que ganar la defensiva, pero se están anotando puntos en cantidades industriales. Ya van 57 puntos anotados en este juego. Y bueno, pues la defensiva que logre detener en algún momento estos embates podrá levantarse con la victoria. Bueno, y la gente de Saltillo ya nos lo dijo durante la semana, no quiere otra cosa más que la victoria. Aquí no hay con que va a ver si ganamos. Le está pidiendo la gente que ganen el campeonato. Y aquí el ovoide se está yendo hasta la zona de anotaciones. Es un touchback que viene a ponerles el ovoide en la yarda número 20 al equipo de Caballeros Rojos. Desde ahí iniciará su ofensiva Edgar Zapata. Cuarta voltereta en el encuentro. Y vamos a ver ahora remar contra la corriente al equipo de los Caballeros Rojos. 7-0 ganaba Dinos. 14-7 se fue Caballeros arriba. 23-14 se fue arriba Dinos. 28-23 Caballeros. 29-28 el equipo de los Dinosaurios. Edgar Zapata, el mejor mariscal de campo de la UNEFA, queriendo serlo en la Liga Master. Rolado por el lado derecho, hace un engaño al centro, tira completo a Martín Zúñiga. Silverio Pérez trata de detenerlo. Zúñiga se escapa de tacleadas y es derribado en la yarda número 39, en primero y 10. Bueno, unos cariñitos que le hizo René Lozano, el número 24, después de taclear a este receptor de Caballeros Rojos. Vendrá primera oportunidad, casi derribado el mariscal de campo Edgar Zapata, lanza el envío y hace completo el pase para un importante primero y 10. El ovoide está colocado en la yarda número 39.
Vienen los Caballeros Rojos avanzando en este último cuarto del partido, con pocos minutos en el reloj de juego. El marcador, 29 puntos para Dinosaurios, 28 puntos para el equipo Caballeros Rojos. Primero y 10 en la yarda 39. Bueno, pues la ofensiva poderosísima de los Caballeros Rojos, una ofensiva aérea que no es muy viable ser interceptada, en virtud de que el mariscal de campo sale rolado tanto para la derecha, para la izquierda, y tiene la opción de tirar corto, tirar largo y con pases hacia la banda, lo que esto impide que pueda haber intercepciones, o Edgar Zapata trata de tirar a que no se hagan las intercepciones. 6:40. Así es, la gente estaba pidiendo el tiempo que falta por consumirse en esta segunda mitad, y están diciendo la señal oficial de 6:40 son los que quedan, lo que le resta a este 1996 al fútbol americano en su categoría Masters. Urquidi lo dijo: el que gana se lleva todo, el que pierde nada. Aquí está Zapata corriendo con la bestia de Santa Cruz, Ulises Maya, 1:10. Le están dando pues más del máximo avance y ya están en la yarda número 49 de su propio terreno. Así es, este jugador cae exactamente en la yarda número 48. El señor oficial, que estaban atrás de la tacleada en la línea imaginaria, marca en la yarda número 50, 1:10, jugadas en serie. Edgar Zapata presionado, tira, es completo a Martín Zúñiga. Mauricio Márquez solamente escoltando estas 13 yardas y Edgar Zapata está lastimado. Ahí le dio un quien vive el número 59, Gabriel García Ulloa. Pues por lo menos una jugada van a contener a Zapata. Así es, Edgar Zapata sería una pérdida imprescindible aquí para el equipo de Caballeros Rojos. Difícil que pudieran sustituir con otro mariscal de campo la calidad que nos ha brindado este mariscal de campo durante todo el partido de la gran final. Edgar Zapata ha sido la pieza clave para este equipo de Caballeros Rojos. Vamos a una pausa nosotros y regresamos. Bueno, pues abandona el terreno de juego Edgar Zapata después del golpe que le diera García Ulloa, y vamos a ver si regresa inmediatamente una jugada después o si fue un golpe de consideración. Pero va a la banca, sigue desequipado, bueno, sigue sin el casco puesto, y ya entró otro mariscal de campo. Alfonso Cano en escopeta, número 15, entrega a Eladio Lavanderos, número 23, fullback. Y ahí castigo, momento inoportuno. Castigo que están marcando en contra del equipo Dinosaurios de Saltillo, al parecer. En este momento están marcando los oficiales este castigo que se cometió en la propia línea de golpeo, y es un foul personal en contra del equipo Dinosaurios. Esto hace 1:10 automático para el equipo Caballeros Rojos. Y decías tú, en mal momento vienen los errores del equipo Dinosaurios, aunque se están cargando el conjunto de árbitros en este partido por parte del lado del equipo Dinosaurios. Están nada más y nada menos cargándole 110 yardas de castigo. Yardas por castigo. Y vamos a ver a este quarterback Cano. Pueden salir ahora por corrida. Sí, ahí van. Ulises Maya, número 9, cede a Cano y pues es detenido cuando avanzaba un par de yardas. No, ya marcan que estuvo pitado cuando Ulises Maya estaba detenido sobre la línea de scrimmage. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Y bueno, esto nos demuestra que Cano no es el hombre excelente para pasar.
y ya entran varios corredores, salen receptores y la ofensiva será terrestre. Ahora el equipo de los Caballeros intentará ya no ceder terreno para buscar un gol de campo que los pueda poner arriba. Están abajo por un punto. Será ofensiva terrestre totalmente. En formación y con el Adio Lavanderos, fullback por el lado izquierdo. Corto avance, tercera oportunidad. Bueno, un fullback que arrastra gente en esta ocasión, logra avanzar 3 yardas y vendrá una tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Importante que la defensiva de los Dinosaurios de Saltillo contenga esta jugada. Ya entra otro No, son corredores de bola, poderosos ellos, Ulises Maya, Eladio Lavanderos. Van a buscar una situación en que si no logran el primer 10, quedar a distancia para gol de campo. Ahí está en formación y pueden ir con la bestia de Santa Cruz, Acapotzingo, Ulises Maya. En formación y van con él. Hay pañuelos y va a ser contra Dinos. Y cuidado porque se mete en la zona de gol y cuidado. Bueno, 5 yardas está de castigo por los pañuelos que están lanzando 115 los yardas. Vamos. Ahí está el castigo. Vendrá 115 yardas. Bueno, caballero rojo solamente con 55 yardas. Solamente 55 yardas ha sido castigado Caballeros Rojos y Dinosaurios ya lleva 115 yardas. Esto se nota perfectamente la cargada que están haciendo los oficiales del partido. Y ya se levanta Edgar Zapata, a pesar de que sigue Cano en los controles. Formación y van con Ulises Maya por fuera. El ex Búfalo se va a ir a la zona de las diagonales. No, abandona el terreno de juego allá en la yarda 2 y están tocando la puerta. Pues un primero y 10. No, no se levantó Edgar, ya incluso le quitaron los shoulders o las sombreras. Y pues esta era la oportunidad del equipo de los Dinosaurios. Ya el equipo de Caballeros no puede pasar, se va a ir todo el tiempo por tierra. Y vamos a ver si la defensiva logra contener a la bestia de Santa Cruz, Acapotzingo, Ulises Maya. Ya el mariscal de campo Edgar Zapata puede estar fuera de este Super Tazón Master. Formación y Cano dirigiendo al equipo, hombre en movimiento. ¿Con quién? Ahí está Ulises Maya por el lado izquierdo. No llega. Vendrá la segunda oportunidad. Creo que no hay vuelta de hoja. Se acabó el poder aéreo del equipo de los Caballeros Rojos. Si los Dinos logran detener ahorita, casi tienen la victoria de su lado, ¿eh? Si no, van a tener que ir a buscar con todo otra anotación. Y la defensiva de los Caballeros Rojos puede ofrecer su tarde a este mariscal de campo Edgar Zapata, que salió ya lesionado, le han quitado las sombreras. Formación y un receptor abierto del lado derecho es Hugo Mancilla. Cano, ¿con quién? Con el Adio Lavanderos por el centro. No llega, es detenido a 2 yardas. Viene la tercera oportunidad. ¿Cómo ves, Juan Daniel, la situación en estos momentos? Bueno, ahora es el apoyo de la gente que se necesita para que la defensiva de los Dinosaurios venga, como siempre, a solucionar este tipo de problemas en que se ha metido el equipo local. Ahora piden un tiempo fuera. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Luego están deteniendo en esta tercera oportunidad. Vendrá cuarta oportunidad. Posiblemente vengan a un intento de gol de campo. Bueno, pues ya se prepara Martín Zúñiga, es como un punto extra lo que va a hacer. Dos minutos para que concluya el juego. Si logra anotar el equipo de Caballeros, estarán ante su última oportunidad el conjunto de los Dinosaurios de Saltillo para regresar. Esto es prácticamente un punto extra desde la yarda número 11, 21 yardas totales la que intentará el señor número 22 del equipo de los Caballeros Rojos, Martín Zúñiga, con 7 años en la Liga Máster de Fútbol Americano. Bien, un gol de campo que se antoja, una presión tremenda por parte de los defensivos de los Dinosaurios,
porque van a tener que entrar con todo a tratar de bloquear este gol de campo, porque eso significa en un momento dado la victoria o la derrota para cualquiera de los dos equipos. La defensiva de los Dinosaurios va a entrar definitivamente con todo. Está Silverio Pérez, están Hervé Uribe, el número 12 también, el número 43 Villarreal, el 16, el 16 que ya bloqueó una patada de despeje. Vamos a ver. Y bueno, pues el público haciendo su trabajo también, gritando. Martín Zúñiga está exactamente en medio de las H's. Y vamos a ver al número 22 de Caballeros. En estos momentos se centra el balón, lo tira y es malo. ¡Falla! Martín Zúñiga falla. Los Dinosaurios siguen arriba en el marcador, 29 puntos a 28. Los Dinos con el ovoide, con la ventaja de un punto y a menos de dos minutos de que concluya este encuentro. Y además el equipo de los Caballeros Rojos ya no tienen en el mariscal de campo a su héroe, a Edgar Zapata, quien ha quedado fuera del terreno de juego por lesión. Y bueno, pues los Dinosaurios de Saltillo están ante las puertas del primer campeonato profesional en un deporte para el estado de Coahuila, para la ciudad de Saltillo. Así es, Dinosaurios, decíamos que importante cuarta oportunidad, importante la presión que ejercieron los defensivos de los Dinosaurios, que se convirtieron en los héroes de esa jugada, que posiblemente sea la jugada clave para el campeonato para Saltillo. Vamos a ver a Jaime Urquidi ya con su ofensiva. Alberto Vázquez por el centro y es detenido sobre la línea de scrimmage. Intentan quitarle el ovoide, pero el silbatazo del árbitro se da y en estos momentos hay tiempo fuera del equipo de los Caballeros Rojos. Están anunciando que un minuto es lo que queda en el tiempo para que concluya este partido. Segunda oportunidad, 11 yardas para el primero y 10 para el equipo Dinosaurios de Saltillo. Vamos a ver este final de partido, este final de temporada, este final de este 1996. Los Dinosaurios cuando inició este 1996 se fijaron como objetivo el reto 96. El reto 96, que sería el campeonato. La gente no quiere menos, la gente quiere el campeonato, no les va a aceptar otra cosa. El campeonato para Saltillo en el fútbol americano nacional. Segunda oportunidad, 10 yardas por lograr el primero y 10 para el equipo Dinosaurios de Saltillo. Ya está ingresando Jaime Urquidi. Jaime Urquidi comandando su ofensiva, los oficiales así, dando el silbatazo para que inicie el ovoide en juego. Viene ya la ofensiva de Dinosaurios de Saltillo. Jaime Urquidi con doble receptor abierto, formación, y Jaime Urquidi se la entrega a Eduardo Martínez, que avanza 8 yardas en la jugada para Eduardo Martínez. Amigos, qué partido estamos viviendo, qué partido está usted viendo, presenciando, disfrutando en esta tarde de domingo 14 de julio de 1996. El campeonato en la puerta para el equipo saltillense, para el equipo de Coahuila, el equipo que ha apoyado toda la gente de Ciudad Acuña, la gente de Piedras Negras, la gente de Monclova, de Cuatro Ciénegas, de Ciudad Acuña, de Nueva Rosita, de Sabinas, Coahuila, de la región de los Cinco Manantiales, Allende, Nava, Nadadores, toda esa gente que ha disfrutado, que ha seguido este campeonato a los Dinosaurios desde el año pasado en 1995, ahora en 1996, a punto de ofrecerles a ustedes este gran espectáculo, un campeonato en el fútbol americano, lo máximo a nivel nacional. Esperando ya a la ofensiva los oficiales después de este tiempo pedido por el equipo Caballeros Rojos, que está
a la defensiva esperando esta ofensiva. Queda poco tiempo en el reloj de juego. Poco menos de un minuto de tiempo es lo que queda en el reloj de juego. Tercera oportunidad, solamente 2 yardas por lograr el primero y 10. Un primero y 10 que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque haciéndolo se van a la gloria los Dinosaurios de Saltillo. Está Eduardo Martínez como corredor, Jaime Urquidi como mariscal de campo. Se la da al Sonrisas Martínez, logra llegar hasta 1 yarda del primero y 10. Se queda a 1 yarda Eduardo el Sonrisas Martínez. Vendrá cuarta oportunidad. Vamos a ver qué es lo que están marcando los oficiales. Están poniendo el ovoide en la yarda número 29. La gente de Caballeros tiene jugador lesionado en el terreno de juego. Van a pedir un tiempo fuera los árbitros del partido. El marcador, faltando menos de un minuto para coronarse campeones los Dinosaurios de Saltillo. El marcador, 29 puntos a 28. 29 puntos. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. En este encuentro. Y bueno, pues los Dinosaurios de Saltillo tendrán que despejar el balón. Martín Zúñiga y Ramón Favela serán los encargados de regresar la patada, buscando hacer un acto heroico en este Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, cuando el score se encuentra 29 puntos a 28. Hay tiempo suficiente. En estos momentos el reloj está corriendo porque hubo jugador lesionado. El equipo de los Dinosaurios está dejando correr el balón. Tanto puede aceptar un castigo o pedir un tiempo fuera cuando falte un segundo para que concluya. No, son castigados y ahora tendrán que patear. Y bueno, pues amigos, acuérdense que estos juegos también se ganan con goles de campo. Y aquí lo importante es la defensiva, el lugar donde quede colocado el balón. 45 segundos lo que resta, Juan Daniel. Así es, 45 segundos la distancia que separa a los Dinosaurios de Saltillo de un campeonato. 45 segundos de tiempo es lo que queda en este partido de la gran final de super, en el supertazón de la Liga Master. Silverio, una patada que va a la yarda número 40. Una patada que abandona el ovoide allá en la yarda número 38 del terreno de los Caballeros Rojos de Toluca. Y bueno, pues unas 50 o 60 yardas separan al equipo de los Caballeros de colocarse a distancia de gol de campo e intentar hacer su sueño realidad. Los Caballeros han sido campeones en 2 ocasiones, 1993 y 1992. Y con 34 segundos, el equipo de los Dinosaurios de Saltillo buscando detener a Cano, número 15, mariscal de campo nuevo. Vamos a ver si sale frío o con ganas. Tira un pase que es completo a Martín Zúñiga en la yarda número 49 del terreno de los Dinosaurios de Saltillo. Fíjate, le dieron mucho colchón a ese receptor. Exactamente, la defensiva puede dar algo de colchón, pero no tanto, porque podríamos tener el peligro de un gol de campo en estos últimos segundos del partido. Ellos tienen un pateador que no tiene mucha puntería, pero tiene bastante fuerza, como es Jaime Melgoza. 29 segundos en el reloj de juego. Cano, mariscal de campo número 15, con Eladio Lavanderos ahí atrás. Cano por el lado derecho, busca receptor, tira y es un pase que es completo y sigue avanzando. Ahí en la yarda número 36, sigue avanzando el reloj. Ya no hay tiempo fuera para el equipo de Caballeros. Ahí está el quarterback deteniéndolo al tirar el ovoide. Se detiene el reloj. Y vamos a ver con segunda oportunidad, 10 yardas en la yarda número 34. 9 segundos. Y señores, esto está de cardíacos. Solamente una jugada le resta al equipo. Sería un gol de campo de 53 yardas totales. 53 yardas totales. El intento del equipo. No, se la van a jugar.
van por una jugada. Y la defensiva de los Dinos a 9 segundos. Cano sale rolado por el lado derecho. 5, 4, 3, 2. ¡Campeones! 1996. Primer campeonato profesional para Saltillo, para el estado de Coahuila. Los Dinosaurios lograron el reto. Son campeones a toda ley. Subcampeones en 1995. Campeones nacionales. Con letras mayúsculas, con letras de oro, se escribe esta tarde del 14 de julio de 1996. Ustedes, amigos del radio auditorio y del teleauditorio y todos los que estuvieron en el Estadio Olímpico, son parte de esta historia, Juan Daniel. Así es, definitivamente, Víctor. Un equipo de caballeros rojos que vino a vender cara a su victoria. 28 puntos a 29 fue el marcador final para este encuentro. El campeonato para los Dinosaurios. El primer campeonato a nivel nacional que tiene nuestra ciudad. Es el campeonato de ustedes. Amigos, nosotros vamos a una pausa y regresamos con los momentos finales del partido. Time after time, I'm in my center, committed no crime, and by mistake, I've been a few, I've been myself and it's in my face. Ondeando las banderas y presentando el trofeo de campeones 1996 en esta Liga Master de fútbol americano. Vean ustedes la gente quiere estar ingresando al partido, ingresando al terreno de juego. Ya les abrieron las puertas para que toda la afición goce este campeonato. Vean ustedes cómo ya Daniel Rodríguez Padrón está sosteniendo este número 22, el trofeo que los hace campeones en 1996. Bien, tenemos jugadores, sí, amigos, tenemos jugadores, unas entrevistas. Así es, jugadores como García Ulloa, este número 59 de los Dinosaurios, que una vez lo tuvimos en nuestros estudios allá en Canal 7, que tenemos un excelente jugador, pieza clave para lesionar, digámoslo así, al mariscal de campo de Caballero Rojo. ¿Puedes describirnos esa gran jugada que hiciste? Bueno, la verdad es que fue mi compañero Martel, el linebacker, y yo le caímos encima al quarterback, y pues todo esto es gracias a base de conjunto, ¿no? Si no hubiera sido por los corners y del safety que hubiera detenido a los hombres, no lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Estoy muy contento y creo que todo Saltillo debe estarlo igual que nosotros, ¿no? Se lo merecen y se lo merece Saltillo. Muchas gracias. También tenemos otro jugador, Víctor Pérez, adelante.
Gracias, está con nosotros Eduardo El Guayo López de Piedras Negras, Coahuila. Mucha gente viéndolos hoy y aquí en el estadio allá, Eduardo. Claro, fue el primer campeonato aquí en la Liga Master y estamos muy agradecidos por toda la afición que nunca nos dejó de apoyar y pues que así son los campeonatos, que con el apoyo de la afición se logran las cosas. Pues muchas felicidades. A los de Piedras, un saludo a todos los de Piedras y que le echen ganas en todo lo que tengan que hacer. Perfecto, felicidades, Eduardo. Gracias. Saludos. Bien, vamos a seguir con las entrevistas. Ya estaban por allá con Benjamín Corripio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Contesta. Ah, no. Póntela. No, ah, bueno. Benjamín Corripio de Piedras Negras, Coahuila, hoy dos anotaciones, una de ellas muy espectacular, pero la primera abrió el camino al triunfo. Benjamín, tu opinión acerca de este campeonato. Bueno, fue un juego muy difícil, los Caballeros son un equipo muy fuerte, venía muy bien preparado, pero creo que fue una labor de equipo donde cada quien pudo su granito de arena y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Mucha gente vino de Piedras Negras hoy a verte y la gente que hoy estará recibiendo la señal por la noche, un mensaje que quieras darles. Un saludo a todos y gracias por el apoyo a toda la gente de Piedras Negras y gracias a la afición de Saltillo que nunca nos defraudó y siempre estuvo aquí apoyándonos y esto es para ellos, esperemos que lo disfruten. Felicidades, te lo mereces y a disfrutar del campeonato. Muchas gracias. Olímpico de la Ciudad Deportiva, la verdad es que, pues los jugadores atendiendo a los aficionados. Mientras vamos a pedirle a Juan Daniel si puede buscar algunos de los elementos que fueron claves en este triunfo. Y bueno, pues la gente se ha desbordado aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. Está Federico Martínez, que el orgullo de Musquis, tantas veces lo mencionábamos. Ah, no. Federico, ¿cómo viste esta tarde a los dinosaurios de Saltillo? Estuvo algo importante, Iván. Y estuvo cardíaco, pero tenemos el campeonato. Y desde el año pasado así se nos fue por un gol de campo, igual a ellos. Un saludo que quieras mandar a toda la gente de Kickapoo y a toda la raza de Musquis. No, pues muchos saludos a los Kickapoo. Muy bien. Felicidades, nuevamente. Y bueno, vamos a seguir localizando algunos de los elementos del equipo de dinosaurios. Nos están indicando que, bueno, de esta manera llega a su parte final esta transmisión. Estábamos buscando ya elementos que fueron destacados en esta tarde del 14 de julio de 1996, el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva. La verdad es que es en el centro de la cancha donde están los elementos que jugaron esta tarde por parte de los dinosaurios y que obtuvieron la victoria 29 puntos a 28, un cerrado margen y que fue un juego digno de campeonato. Vamos a entrevistar al coach Fran González, autor de esta victoria. Y bueno, pues ya tenemos aquí al coach Fran con el campeonato, con el trofeo que lo acredita como campeón. Coach, ¿qué se siente llegar a la cúspide después de que el reto era precisamente este? Pues definitivamente se viene bien que se haya logrado toda la temporada en un solo ratito, ¿verdad? Fue duro, fue mucha presión, tanto para nosotros como coaches, como para jugadores. Lo importante es, por los puntos que hayan sido, se ganó. Hubo un momento difícil, sobre todo cuando Edgar Zapata estaba comandando el ataque de los Caballeros. ¿Qué opinión tiene acerca de este muchacho y del equipo visitante? Mira, Edgar Zapata es un excelente mariscal de campo, nosotros sabíamos que lo teníamos que presionar. Lo empezamos a presionar ahí al último, le dije al corredor defensivo, presiónalo, necesitamos pegarle o agarrarlo atrás. Vino un golpe de suerte, más que todo lo lastimamos, lo sacamos. Cuando eso sucedió le dije, necesitamos parar esta ofensiva, si paramos esta ofensiva, la ofensiva de ellos se muere. Caballeros hizo un gran estrategia y todo eso,
pero se quedó un punto corto. Coach, antes de despedir, Juan Daniel desea hacer alguna pregunta. Coach, la afición saltillense no quería otra cosa más que el campeonato. ¿Cómo vio usted el apoyo de esta afición, coach? Definitivamente excelente. Yo creo que la afición se merecía este campeonato y todo lo que es la organización Dinosaurios. Definitivamente aquí está, es para quedarse en Saltillo y aquí vamos a estar el siguiente año peleando otra vez. Coach, la afición le da las gracias y disfruta este campeonato 1996. Definitivamente, gracias. Felicidades, coach, enhorabuena. Juan Daniel, pues vamos a despedir ya esta transmisión que llevó para ustedes XHRCG Canal 7 para pues todo el estado de Coahuila, la frontera y todos nuestros amigos a todos los lugares donde llega esta transmisión por su atención, por habernos acompañado durante la temporada 1996. El reto de Dinosaurios, el campeonato se ha logrado. Juan Daniel, ¿algún comentario? Bueno, Víctor, agradecer solamente a toda la gente que nos ha seguido en este 1996 y que gracias a ellos se ha logrado este campeonato. El campeonato es de la gente, de la afición, de los jugadores. Muchas gracias. Amigos, nos vemos. After time, I've been my sentence.